Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido al consultorio. Eh, muy buenas, eh, Miguel, Vicky y Tipito. ¿Qué tal, Tipito? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Elegante. Todo elegante, elegante. Por elegante. Atrás. elegante por atrás y por adelante. Sí, bien. Muy, muy bien vestido, diría yo. Sí. Una no, de... me parece eso Kenobi? Yo te sí. lo digo. Sí, sí, falta la capucha, pero bueno, en fin. La, de la Una capucha, el de la moto, igual el de la moto. Eh, una cosa, ¿vale? Hoy, hoy vamos a hacer una cosa. No sé si sabéis los problemas que he tenido últimamente en Twitch. Eh, en, no. resumen, en resumen, de los 28 días que tiene agosto, 21 he estado suspendido, por lo cual he perdido más de 300 y pico suscriptores. Así que hoy el consultorio lo vamos a hacer íntegro en Twitch. Voy a hacer rápido, sin anestesia. Así que directamente vamos a desconectar aquí en YouTube y nos vamos para Twitch. David Santos, barra baja oficial. Luego, cuando terminemos el consultorio en Twitch, lo, ya mañana lo resubiré o esta misma noche lo resubiré aquí en el canal secundario para el que no tenga Twitch o el que no le apetezca verlo allí o el que lo quiera ver de indiferido, que lo pueda ver en el canal secundario. O sea, es decir, aquí, ¿vale? Así que corto en Facebook, en Facebook, perdón. Corto en YouTube, es que ya tengo, una, tengo un lío ya que, que esto no, no es normal, ¿vale? Eh, me voy, nos vamos para allá. Cortamos por aquí ¿Ya? y seguimos en Twitch. Ya, ya, del tirón, así, así, ha faltado, pero sí, así. Sí, no ha dicho gente. muy bueno. Has dicho muy buenas a todos, pero no has dicho fachers. Muy buenas a todos, fachers. Todos para en Twitch. Dos minutos, ahí. no, espérate, diez minutos. ¿a entra no, no, vez? no, no, no. Así la gente entra y directamente ya lo veis y se va para Twitch, ¿vale? Venga, vámonos. Bueno, pues muy bien, adiós. Hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Siempre. Chao. chao siempre lo eh. recordaremos. Sí. Nos amaremos por siempre. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí ya en Twitch. estamos en Twitch. Ya estamos en Twitch, en mi querida y amada plataforma. Muy, Muy, buenas todos, Muy buenas a todos, Fachers. Muy buenas a todos, Fachers. ¿Qué tal estáis? Quiero decir, y siempre voy a empezar los directos así en Twitch, que prometo, juro y, y de verdad que voy a cumplir solemnemente con las normas comunitarias de Twitch. De verdad, en serio. Eh, soy un ferviente defensor de las normas comunitarias de Twitch y voy a ser un gran eh, defensor de ellas mismas y voy a hacer que se cumplan, amigos. Bueno, ya tenemos aquí a Octubrede que ha renovado una suscripción. Ya hemos recuperado una. Twitch me va fatal, ya empezamos. Sara Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, pues podéis mejorar la calidad, la podéis poner en cuenta. ¿Por qué hay gente que dice que el Twitch le va mal? Porque Twitch está todo el rato cayéndose, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, Twitch estuvo andando medio mal últimamente. Pero, yo últimamente, a mí un poco desde siempre, Tipito. A mí desde siempre de, eh, yo estoy viendo Twitch y de repente se queda parado no, ver, y me dar a refrescar. Es así. YouTube tiene un bitrate que está capeado, o sea, no puede ir más de eso. Y Twitch es hasta el infinito y más allá. Entonces hay mucha gente que se queda sin, no le da la conexión a Internet. Si estás tirando mucha información, se le clava todo. Claro. Bien. Dice, error hacer el programa en Twitch. ¿Por qué? Porque es un error. ¿Es tan complicado no venirse a otra, a otra plataforma y abrirse un perfil? Dios. Que nos cuesta, es un trabajazo de la hostia. Es, es, no es... te enfades con la gente. David. No, si yo no me enfado de la hostia, no me enfado, pero coño, es que parece, parece que los estoy mandando ahí que vayan a, a lo alto del monte a vernos, coño. Si es simplemente cambiarte <laughs> de plataforma, me tienen que entender que he perdido 200 y pico, cerca de 300 suscriptores en un mes y tengo que recuperarme, amigos. Es así, luego lo subiré y ya está, ¿vale? O sea, no, no pasa nada, y lo podrás ver todo el mundo. Bueno, ¿tenéis algo que comentar antes de que empecemos? Eh, sí, te hiciste un E15 cambiándote en Twitch. Bien, bien. Eh... Esperancioso el, <laughs> y esperancioso el audio de don José. David Twitch va mal. Pues yo me pongo aquí, a mí Twitch no me va mal, ¿eh? ¿En serio de verdad? Yo sí que es verdad que a veces tiene microcortes, pero no... No me va mal. Eh... En fin, pero bueno, amigos, lo siento. Eh, es así, ya está. Luego lo subiré a YouTube y se quedará ahí en YouTube. No pasa nada. Es ah, una amigo, estrategia de marketing. Muy buena, no es, no es una estrategia de marketing. Es que he perdido 300 suscriptores en un mes de 28 días, he, no he podido trabajar 21 aquí y tengo que recuperar y la gente tiene que volver a saber que estoy aquí porque muchos me han perdido la pista y tengo que recuperar esos suscriptores Pero perdidos. Pero David, David no está mal. Yo, por ejemplo, hoy, para que la gente sepa que estoy también en esta plataforma, subí un cacho a mi canal de YouTube para que la gente venga también a verme aquí y no pasa nada. Sí, 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 claro. es, es bueno porque ten en cuenta una cosa. ¿Qué pasó cuando te suspendieron los 21 días? Que pudiste informar gracias a que también estás en YouTube si lo lógico es diversificar está de puta madre sí no no lo voy a tener que hacer así o sea vosotros sabéis que yo nunca he utilizado este tipo de estrategias que cuando yo no tenía ningún problema yo emitía en los dos sitios tranquilamente no nunca lo he puesto en oculto ni nada de nada siempre se ha quedado ahí o sea que que lo veo lícito el hacerlo también. O sea, no tengo ningún uh -huh. tipo de crítica hacia eso, ¿no? Pero que no es por eso. Es porque necesito recuperar los números que yo tenía antes en Twitch, que estaba yendo muy bien y ahora mismo pues estoy en la más absoluta de las miserias, ¿no? DFML 312, gracias F. por suscribirte con Amazon Prime. Dani, F, Dani F por David. A ver, no, pero no, ¿cómo, es... ¿cómo es eso? ¿Cuántos suscriptores has perdido? 300 y pico. O sea, tú imagínate, es que tú imagínate de, de 21 días gente que no renueva suscripciones. Pues una brutalidad, o sea, una brutalidad. En fin, pero bueno, no pasa nada. Yo lo único que espero es que eh, primero me contesten en alguna de las apelaciones que he mandado, que me contesten, me respondan al menos, que me quiten alguna suspensión y que pueda estar aquí tranquilamente. Pues emitiendo y haciendo lo que hacía antes, porque además Twitch es una plataforma que me gusta muchísimo. Joan Ballester, muchísimas gracias por las 10 super suscripciones, muchas gracias. Hostia, eh, yo que no grande. sé si tú has tenido alguna vez problemas aquí en, en Twitch. 10 bendiciones en Facha. ¿Nunca? No, 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 no. Yo en general no tengo el, a ver, hacía mucho que no me monetizaron un vídeo. El último que me monetizaron fue el último que saqué. Yo en general no tengo problemas con las consolas, eh, con las plataformas, no. perdón. Por la consola. <laughs> tampoco. Bueno, antes que nada, antes de empezar, antes de empezar al consultorio, tipito y yo vamos a hacer un programa, ¿vale? Pero, pero, a ver, a ver, resulta que habíamos quedado en que íbamos a hacer una promo para que la gente pudiera eh, elegir el nombre y no me ha dado tiempo, tipito, te pido perdón. Ah, me parece <laughs> Estoy... Pero, pero, para, pero, pero, la hacemos, la hacemos, no hay ningún, a ver. No hay, no hay apuro, ya te lo dije. Eso. Así que. Te, vale, me, yo intento te, te, mañana tenerlo sin falta. Dale, te primereo entonces el anuncio. No vale. hay nombre para el programa, gente. No hay no nombre. Hay nombre. No hay nombre. Ese es el rollo. Entonces, eh, vamos a hacer que, un juego para que ustedes lo eligieran. Claro. Vamos a, vamos a hacer un, un reality show donde todos ustedes van a elegir el nombre y van a participar por cosas. O sea que el Eso, que gane, el nombre que gane, se va a llevar un auto cero kilómetro en España. <laughs> Y una remera del canal desde Argentina. Ya. Claro, claro que sí. Son todos muy justos, por supuesto. Todos oh, muy justos. Sí, sí, sí. Es broma lo del coche, ¿eh? es broma. Es, espera, que se, que se están acumulando las donaciones. No hay moderadores, cuidado lo que se dice en el chat. Muchas gracias, Casi Granaina. Eh... Sí, no. Hola, Aini. Y Aini dice: Muchas gracias, David, por esa pedazo de raid. Casi lloró la emoción. Y muy buenas noches a todos los compis. Un mensaje no. enorme. Tú no me quiero... raideas, tú me raideas, yo te raideo, eso funciona así, amigo. Yo no, no, no quiero no. ni no quiero orientar las donaciones ni nada por el estilo, pero agradecería que ya que van a pagar para destacar mensajes, lo hagamos todos criticando mi forma de vestir de hoy, que fue duramente golpeada por los participantes que se encuentran en esto. Yo no, el, yo solamente dije que se parecía a Biguan que no vi nada. Yo dije bueno. que vas muy elegante. Yo he sí, dicho que sí. esas mangas son un poco Pff. Para mí, yo estoy increíble y voy a sumar un poco más para que para darle más información. Porque Pero ahí justos. es invierno, ¿no? Más o menos. Cuidado, cuidado que me banean por, por contenido explícito. Uh. <laughs> está bien. Eh, tienen está toda bien. la información necesaria para que hagan sus críticas. Así que nada, por favor, crítica, por favor, o sea, se reciben críticas bien, no. Está, no que está bien, bien Jedi, ¿no? A ver, no. yo tengo una crítica constructiva y lo Dale. hago. O sea, yo, yo prefiero una persona que si es amigo mío, me sea sincero y me diga, oye, pues. No, te cuento a, antes de antes de que David, te, diga, que te quiero... tires a la pileta, antes de que tires a la pileta, compré dos de este. Vale, Uno vale, en marrón vale, y uno vale. en negro. Uno en negro y uno en gris. Sí, gris. Sabía. Vale, vale, Castro vale, Libertaten vale. dice a mi Twitch, me da mil veces mejor que YouTube, grande los cuatro. Y espera, que es que va muy rápido. Eh, eh, eh. Joan Ballester dice: faltan los zapatos, ¿cierto? Zap ah, zapatos de todos. pico, imagino, ¿no? Son zapatillas, no, no. Y puedo ah, preguntar: ¿y puedo preguntar bien? que si el, que si el coche.? Ver. Kilómetro cero es porque no tiene ruedas. a ver, no es una... coche, es mentira. Eso es clickbait de tipito enojado. A ver, <laughs> es mentira, ¿vale? Una, una cosa, los lo, va, vamos a leer eh, los shares que se vayan mandando, los pondremos en pantalla, pero vamos a leer los, los que sean de 200 para arriba, ¿vale? Porque son como los dos euros de YouTube. O, eh, porque si no, son 50, son 100 y vamos a interrumpir el canal. Eh, o sea, vamos a interrumpir el directo 20.000 mil millones de veces. Joder, David, qué pesetero eres. Que no es por el dinero. En serio, en YouTube saco más con los superchats. Hazme caso. Pero coño, quiero recuperar a los suscriptores. Eh, y el otro día me fue... Re ayer, ayer me fue a Gracias, re gracias casi granada. Con donaciones. Ayer estuve 5 horas en, en Twitch. Estuviste eh, ahí haciendo diseño gráfico. Sí. Eh, sí Aprendí sí, sí, un sí. par de cosas. Y después me quedé hablando con la gente y me sorprendió las donaciones. También yo no estoy Qué mucho, bueno. pero. Qué bueno, tío. Sí, a ver sí. si me están diciendo que me meta en Twitch a dibujar. ¿Sabes? Que, que me meta a, a dibujar. Pero es que no sé, no sé, ya veremos. Porque es que no tengo tiempo de nada. Así es que no tengo tiempo ni de dibujar. O sea... A ver, yo estoy esperando las críticas de mi vestimenta. Yo no tengo ningún problema. No, eh, yo... eh, a la gente, la gente parece que está... Tipito emperchado, dicen por aquí. ¿Sí? O sea que perchado. en general estamos todos de acuerdo de que tengo mucho más gusto estético que David. Eso es por lo que supuesto. estamos todos de acuerdo. Y que <laughs> ¿Sí? David se viste como una persona que le haría bullying a un niño en una <laughs> secundaria norteamericana. Claro que sí, <laughs> exactamente. Está bien. Sí. Como, como un jugador de lacrosse. <laughs> el típico jugador de la cross de Claro, que de... meten en el casillero al nerd ¿Viste? Y de ahí sí. no sale la, sí. verdad, la verdad que David tiene cara de americano De alemán, sí, eso es verdad Sí, 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 sí. sí. Ya, ya sé que en YouTube no estamos, estamos aquí solo En YouTube he dicho que vamos a estar aquí ahí, 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 hay, ahí gente, mala. hay gente que se está Quejando por estar, a ver, a ver señores Espérate un momento, a ver Eh... Luego subiremos el programa a YouTube, ¿vale? Lo he explicado ya, el que no lo quiera entender. Aquí hay gente que hace directos y tiene a más de 20.000 personas viendo. Twitch no va mal, quizás lo que vaya mal sean vuestras conexiones. ¿vale? O oh, también le podéis bajar la calidad, ¿eh? Podéis bajarle la calidad, le dais a la ruletita de la configuración y le bajáis la calidad y os tiene que ir bien, ¿en serio? Yo tengo aquí la, la pantalla abierta y me va bien. En serio, tenéis, serio, eh, tenéis que entenderme. Si no me entiende después de la explicación que os estoy dando, amigos, yo ya no puedo hacer nada. Más facilidades no puedo dar, ¿vale? El scavenger dice: eh, yo siempre voy con un cosplay de naranja mecánica y nunca me han dicho nada malo. ¿Será que me queda bien? <laughs> Depende de qué escena, pero puede ser de un sí o un no. Sí, sí. sí, sí va de blanco con un sombrero, de, con un sombrero de estos de. ¿cómo Ahí se llama? está bien. Bombín? Pero si una escena de esas de las cuales no son muy felices con el sexo opuesto. Eh, ahí sí, lo vas a usar para... No eso, de eso. Exactamente. Bien. Muchas gracias por el tren, que hemos llegado ya al tren. Muchísimas gracias. Hemos llegado al tren, ya ha pasado el, el, el nivel, hemos llegado a nivel 4. En fin, vamos a empezar con los audios, amigos. Vale. Aquí tenéis el número de, de los audios, ¿vale? Lo tenéis aquí arriba. ¿eh? Y vamos a empezar con el primer audio de la noche, como siempre, de nuestro amigo Don José. ¿Mm? Bien. Hola David. Hola Alienada. Hola señor de Logroño, Buenas. hola chiquito enojado. Mi pregunta para hoy sábado 28 de agosto es la siguiente: ¿Crees que incluyendo más personajes femeninos en los dibujos animados, como proponen en ciertos partidos políticos, se solucionarán los problemas de la mujer en Afganistán con los talibanes, los casos de violaciones y agresiones de manadas de inmigrantes irregulares y con antecedentes a chicas indefensas? Los abusos a menores tutelados en Baleares o estas niñas que no pueden salir del aeropuerto de Kabul a pesar de que el Ministerio de Igualdad se lo haya prometido? Porque igual si salen más personajes femeninos en los dibujos animados, baja el recibo de la luz. De paso, ¿tú qué opinas? Muchas gracias. Por favor, déjame contestar. Sí, hombre, por supuesto, dale, dale, dale. Bueno, esto viene a colación, Tipito enojado, para que te hagas una idea. Del nivel que tenemos en España de políticas, ¿vale? Y a es ver. que resulta, a ver si lo encuentro, que lo tengo guardado. Mientras pero, tanto, me leo, me leo, el, leo los eh, chefs, esto dice, los vídeos de alienada son muy buenos, pero si el dibujo fuera en 3D sería sublime, hombre. Claro". Ah, bueno, claro, y si sí, claro, a ver, y si tuvieras que era una productora ¿no? también sería la claro, polla, claro, todo, tío. Y yo cayó creo tu que si saliera con... una. Un alienígena también sería brutal. Vicky, ¿Se cayó tu contrato con Pixar? ¿Qué pasó? Se, se cayó mi contrato con Pixar, es que no puedo. ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué claro, voy a hacer? Claro, claro. de verdad. Eh, eh, sí, sí, sí. Bueno, a ver, contesta, venga, contesta. Vale, vamos Va, a, a poner, ponerle. Vas a poner imágenes. Voy a poner por favor. todo. Sed muy cuidadosos con las imágenes sí, que te voy Aquí son dibujos animados. Ah, yo el otro día borré un directo a la mierda en Twitch por la duda. Eh, sí, yo los existe? estoy borrando todos. ¿Pero qué los estoy grabando eh. todos y los voy a subir al canal secundario o sea ahora es? es que bueno, mira, yo estaba viendo mira. sobre los sobre los, eh, perman bam estos que dicen que son baneos permanentes y, lo, y los, eh, los antecedentes y los precedentes que yo he visto son de cinco a partir de cinco a los cinco te echan pero claro en las normas comunitarias te dicen cuando tienes más de uno te podemos echar no te especifica el número o sea así que cuidado bueno, pues. vamos Vamos a ver, vamos allá con esto. A ver, Tipito, te cuento. Esta es Teresa Rodríguez, que es una de. ¿De qué partido es? ¿De Podemos? ¿De dónde es? No, no sé nunca el partido de ella. Eh, es, es, sí, es de los anticapitalistas. Era una confluencia de Podemos, pero ahora están aliados. Ahora están con peleas. Ahora están no, peleados. No, ahora, ahora están con los demás países. Vale. De todas formas, los problemas vienen desde hace un par de años que empezaron a tirarse pullas. Bien, esta, esta, esta le decía pullitas a Pablo Iglesias. Estando sí. en Podemos. Bien, en fin. Resulta que Teresa Rodríguez, pues, ha hecho este post, que es esta política, ¿de dónde es? De Cádiz, de Jaén, de Cádiz, ¿es? No, bueno, bien. Eh, ¿Has eh, pensado alguna vez, viendo dibujos con tus peques, que hay demasiadas series con exactamente un personaje femenino, normalmente accesorio de los principales personajes masculinos? Ya están las feminasis con las plamplinas, ¡qué tontería! Ah, ¿no? Bueno, bueno, pues ella nos pone aquí a la patrulla canina, ¿vale? En la cual, pues son todo niños y hay una niña que es de color rosa. Que su esto es de color rosa pero aquí no acaba aquí no acaba la mmm, disertación de Teresa no, no hay más Dice, por supuesto en serio piénsalo azul rojo amarillo verde cada uno de los personajes y sus matices diversos y rosa ella Única, estereotipada, mona, sin matices. ellos la norma, ella la excepción que confirma la norma. Pues mejor, ¿no? O sea, es la protagonista la más guapa. Pero ¿no? aquí Supongo. te pone el primer, el primer ejemplo que te pones es que un personaje femenino va de amarillo, no de rosa, pero bien. Vale, esto yo lo arreglo. El Debe es que ser asiático. Persona... Claro, claro. No. pero si el problema es que solo hay un personaje femenino, se quita el personaje femenino y ha arreglado el problema. Por, por supuesto, culo, claro. Bueno, no eh, luego nos pone esta. este de Super Will, nos pone este que también me imagino, ¿no? que será la niña la Rosita y aquí también el de los trenes. Bueno, da igual. Y luego dice, fijaos en este. Ella objeto de deseo, ella copia femenina de ellos. Ella complemento que aparece en uno de cada tres episodios porque alguna fémina tenía que haber de vez en cuando, algunos días ahí detrás. Y nos pone a Doraemon que aquí le debe dar la razón porque le ha dicho la verdad, o sea, Sisuka es el interés romántico de Novita, también Sisuka pasa de Novita a muerte, también las cosas hay que decirlas, pero bien, sale en uno de cada tantos episodios, bien, pero es que luego, atentos, esto no sé qué coño es, Gormiti, ¿vale? Me da igual. Bien, y te pone a Arenita. Arenita es ingeniera, ¿vale? Arenita es la puta ama de, de, de Bob Esponja. Arenita es el personaje inteligente vale y es desde luego te puedo asegurar que no es el interés romántico de nadie Teresa no tienes ni puta idea eso muy mal y luego a él y de poco yo poco yo pues o sea si Eli, no... ¿qué interés romántico es de quién si esto es para preescolares interés romántico de qué o sea en fin dime, déjame dime, poner por déjame poner una cosa vale por ver dibujitos y decir estupideces Teresa Rodríguez, bueno, y por decir que, que muy mal la reconquista, que había que haber dejado que se siguiesen aquí los invasores, por decir estupideces, se está levantando 45.661,42 euros que pagamos todos los españoles. Por decir estupideces y hablar de dibujitos animados. No, pero Eso. Ese, no es el, ese no es el problema realmente. A ver, yo creo que estamos cayendo en la trampa de, de esta sujeta, ¿vale? Está, Esperar, está... porque todavía no he terminado. Tienes ah, que vale, que vale, Tengo que enseñar esto. Ha sido Miguel David. el que te ha cortado ahora, ¿vale? Vale, vale, pero tengo que enseñar esto, por Sí, favor. sí, dale, dale. Bueno, hace tiempo se definió esto como el principio de Pitufina, archiconocido personaje enviado a Pitufilandia como maldición mágica de Gargamel para romper el equilibrio de la idílica aldea de todo, tíos. Aquí Anita Sarkisian te lo cuenta, Feten. Tía, de verdad, es que no podías haber cogido a una tía que esté más desacreditada que Anita Sarkisian, ¿vale? Para tus putas mierdas. Es que yo, de verdad, yo... No, con pero, esto pero, es que pero, no pero... Dime pero su, su anani, yo voy a salir por la tangente. Su sí es justo. El problema es que ella está juzgando todos dibujitos para niños. Claro, pero es que fíjate que no es no no no, pero para niños Dispito, hombres digo, porque cosa, existen dibujitos sí, 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 para sí. niñas donde son todas niñas. Claro, pero es que el tema no es ese. El tema es fíjate qué curioso que en todos los ejemplos que ha enseñado siempre hay un personaje femenino. Pero es que en los dibujos de niñas Casi nunca hay un personaje masculino. No, no, sí, no, sí hace el estereotipo del personaje del, del masculino, como por ejemplo una película de negros, el blanco hace de blanco. O sea, son cosas que suceden. No, sí. no, hay, no hay que tampoco. A ver, cuando la mayoría observa a la minoría, lo hace desde la percepción de la mayoría, no sabiendo detectar que es la minoría, porque no es la minoría. Entonces, uh -huh. si yo escribo, te voy a dar un ejemplo un poco más turbina. En, 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 el, en el manga y el anime existe el, sí. el no por, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando, o, o si querés vamos, vamos a hacerlo un poco menos, menos censurable. Existen los intereses románticos. Cuando se trata sí. de mujeres que ven intereses románticos gay, está el boys love. Sí. El boys love es el amor entre eh, hombres. Y cuando escriben manga o hacen anime boys love, lo hacen desde la perspectiva femenina. Entonces, por ejemplo, pasa esto. Que ponele, estamos David y yo, somos los personajes principales, y yo estoy buscando el azúcar y le toco la mano a David, y David me mira y se sonroja y decimos. Y no existe en la tierra ningún hombre que se comporte así. No sí. existe, no existe, pero es la percepción femenina de cómo sería una relación romántica entre dos hombres si esos hombres fueran mujeres, pero siguen siendo hombres en lo estético. Entonces, sí. la forma es... de ver desde una vereda hacia la otra. Sí, 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 Por lo tanto. Sí, sí. Por ejemplo, Toxido Más en Sailor Moon era no era, <laughs> todo bien, pero no, estaba todo el tiempo con un trajecito, así todo muy cuidadito, y se ah, movía todo no sí, muy masculino. Claro. Como, como tú con la chaqueta esa. En fin, eh, <laughs> bueno, eh, gracias. Pero, eh, un momento, un momento. Mi... Mendiola, Mendiola, gracias por eh, renovar tu suscripción. Y Eva Marcon, gracias. Es Eva, es si Eva teniente, teniente. Es Teniente. Eva eh, Teniente, gracias por suscribirte al Nivel 1. Eh, sigue, ya está acá. No me parece mal la crítica de ella, solo me parece que es sesgada. O sea, hizo hombre, cherry picking. Te voy a decir, yo elijo picking. solamente los dibujitos que están hechos para varones y sí van a encontrar esas cosas. Eligí para las mujeres y, ve y veamos qué encontramos. Es que aquí las respuestas. Vamos a ver, y ya no solamente esto, ¿no? Déjame quitarte No, color. es que no para... es que los 90, esto de Gem, ¿de cuándo es? ¿De los de 80, Gem? Gem y los hologramas de los 80, sí, pero eso es de niñas, totalmente. Claro, pero, claro, que sí, pero fíjate estos ejemplos que ponen, que, es que, que le ponen en respuesta, ¿no? Que ¿no? Impossible, son unos dibujos que son para niños y la para niños y niñas y la protagonista es una chica. Pero es que las supernenas, y esto lo dije yo cuando hablé de esto, las supernenas la veían los niños porque sí, las supernenas niña. pegaban hostias que le saltaban los dientes, salía sangre. Es un shonen. Es un shonen, es, que un que shonen. Es, para nenes, es de acción, se cagan trompadas Exactamente, es súper violento. O sí. yo que sé, Piperán, vale. Yo sé que Piperán puede ser que sea para niñas, pero fíjate que aquí hay un chico, Piperán. Yo no sé si alguien la veía, yo sí la veía mucho. Hay yo un sí. chico que es súper, súper femenino, digamos, ¿vale? Es un chico súper femenino, y este no dice nada. O por ejemplo, tío Sena, ¿sabes? O sea, Sena, tío. O sea, ¿qué puto más quieres que cena? No sé. Realmente en fin. no hay ni que rebatir nada. No, es que no tú hay que podías, rebatir nada. Tú, tú, no tú, que rebatir. tú podías ver El Príncipe debe leer cosas de casa o vivir con Mr. Cooper y no necesitabas que saliese un blanco pero para poder yo, ver la serie. Creo que yo puedo hacer la misma crítica agarrando la foto de perfil de ella, poniendo un, po, un post igual de ella diciendo, te das cuenta la Cámara de Diputados, de España, teniendo tantas diputadas y tan pocos diputados hombres. ¿Qué, qué, qué, qué carajo? Entonces, es. ya está, es una estupidez. A, a ver, es una estupidez. Si yo me siento y veo un solo lado de la historia y quiero hacer un análisis para explicar todo un fenómeno con ese solo lado de la historia, me voy a quedar como una estúpida. Entonces, no pasó el examen. Bien, siga participando, hágalo con su dinero. Muchas gracias. Siguiente. Eso es. Bueno, ¿ponemos otro audio que. Okay? qué? Sí. Eh, sí, sí. Dame un segundo. Bueno, lo que preguntaba era. Lo que preguntaba a don José, básicamente, era que si con eso se va a arreglar todas las, las cosas que están pasando con, con las eso, en el mundo. Con eso, con eso ya justifica ganar los 45.661 euros, que sepamos, porque luego irán los pluses, las, la, las cosas para las que irán, las dietas y tal. Y hasta mira, estoy haciendo los... cosas. Mírame, que estoy haciendo cosas, ¿eh? Cobro porque hago cosas. Paul Patrón no está solucionando todo? Yo pensé que sí. Hay que sí. sí. No, claro, los talibán cuando vean que en las series hay muchas mujeres, series que ni siquiera se emitirán en Afganistán, ya dirán, oye, mira, que en vez de lapidar vamos a... En fin. Bien, venga, vamos a poner otro audio, a ver qué nos cuenta por aquí. Bueno, yo quería decir, antes de terminar con el tema este... Eh, yo quería decir que lo que estamos haciendo realmente a Teresa Rodríguez es hacer lo que ella quiere, estamos bailando el agua. No sé si vosotros sois conscientes de que esta mujer ahora mismo supuestamente es la única alternativa de izquierda que va a haber en Andalucía y ella sabe perfectamente que cada vez que comenta alguna chorrada de estas o habla de matria o dice alguna gilipollas de estas, sabe que automáticamente va a ser el. el, el... Okay, lo el... único que tiene que decir? Sabes que va a ser el centro de atención y, y en realidad es la única manera que tienen de que hablemos de ellas, ¿no? Entonces, yo realmente no sé si. Mm, ah, no sé acá si. No a va, acá no se va vamos... a ganar un voto y si, acaba en ser un espacio donde siempre va a quedar como una idiota y es bueno, acordarse, no te, y es bueno te, te, recordar que es una idiota. Hay muchos idiotas y luego acaban votando a este tipo de idiotas. Y es sí, pero no nos viene a nosotros. Sí, bueno, sí, ciertamente. ciertamente. Bien. Bueno, eh, vamos a poner otro audio. Ahí está. Hola, qué tal? Buenas noches. Cuarteto magistral. Me gustaría haceros dos preguntas. La primera es sobre el tema este de que se está últimamente sacando a la palestra sobre democracia real, representativa, que si politocracia, que si oligarquía. Me gustaría saber si, un, ya que vosotros sois mucho más listos que yo, si sería posible a lo mejor en este sistema democrático nuestro que en vez de un partido político estuviese sometido solo al control parlamentario, si pudiese ser que un partido político estuviese sometido a alguna auditoría externa es decir, decir de una empresa internacional para que era controlada Italia tal y así fuese más transparente era como así decirlo no sé en un momento y la segunda pregunta sería para el señor tipito enojado que por favor dé su opinión sobre el efecto Milley. y ya de primera mano que él lo estará viviendo venga un saludo a los cuatro muchas gracias por vuestra labor y recordad como siempre y ante todo capitalismo ahorro y sexo duro <laughs> ¿Te, ¿Te respondo? Eh, primero lo primero, segundo lo segundo. Listo. No, eh, respecto a lo de tener países extranjeros haciendo devedores en algo. No importa en qué, en algo. No funciona en ninguna parte del mundo. Supuestamente se usa como una paja internacional para decir: ¡Ay, qué transparencia! ¡Cuánta transparencia! Seguro que esto está bien y te recuerdo que la mayoría de las elecciones fraudulentas siempre están siendo chequeadas por otro país. Y igual aún así se terminan aprobando. Entonces, no es garantía de nada. Te recuerdo que la ONU es una mierda y es la ONU y es internacional. Te recuerdo que la OMS es una mierda y es internacional. Por lo tanto, para mí no es garantía de nada, honestamente, que alguien venga a chequear o no un partido, la transparencia. Nada, la gente se tiene que encargar de su problema. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que terciarizamos. Entonces, todo el tiempo decimos, ah. Cuba, debe, que Cuba debería ser invadido por Estados Unidos o tal lugar debería ser intervenido o tal... Perdón, eh, si no te quedó claro con Afganistán, no sé con qué te va a quedar claro. La intervención no ayuda en nada, no sirve de nada, y una vez que se van, vuelve al mismo problema que estaba en un principio. Si nosotros no resolvemos nuestras mierdas internamente, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso hay que entenderlo, pero bien. Porque en el momento que se va mamá, de vuelta todo termina desordenado. Y, ah, bueno, y después te contesto de Mireille. Eh, Sí, yo quiero decir que Bruselas nos exigió una triple reforma: una en materia de pensiones, pidiendo recortes, otra en materia laboral, exigiendo que se profundice más en, en la reforma laboral que hizo Rajoy, y la tercera era en materia fiscal, que nos pidieron una bajada de impuestos. España no hizo absolutamente nada de ello y, sin embargo, nos ha mandado ya los primeros 9.000 millones de euros, con lo cual. Ahí se suponía que nos estaban haciendo unas exigencias, que nos estaban fiscalizando y que si no, no venía el dinero. No se ha hecho nada de lo que ha exigido Bruselas y aún así han enviado el dinero. Ya está, como dato. ¿Tú estás seguro que han llegado los 9.000 millones de euros? Sí, mira, aquí está la noticia. ¿Cuándo han, un... ¿Cuándo han llegado? El 17 de julio, creo, puede ser. Espérate, ¿a te... qué no querías mandar chocolate? Va a tener que hacer tu eh, eh. sí, Bruselas lo. envió a España los primeros 9.000 millones de euros de los fondos de recuperación. Eh. 17 de agosto. De agosto fue. <laughs> ah, el 17 de agosto. Vale, 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 vale. Bueno. O sea, que quiero decir que, que realmente sí, nos exigieron que hiciéramos recortes y que fuéramos más austeros y que hagamos las cosas bien. Aquí se siguen haciendo las cosas mal. Sí. Y aún con todo, nos han enviado la pasta. Y, eso, y esos fondos, ya sabemos para qué se van a usar. Los que ganen el concurso a elegir el nombre se llevan 19 mil millones de euros. Sí, ¿no? Es, ¿no? Es, ¿no? Es, es, ¿no? Bueno, esos fondos El, se van a utilizar para. Ya, ya lo sabemos, ya los tienen repartidos esos fondos, ¿no? Bueno, y respecto a mi ley, pasa algo curioso ahora en Argentina, realmente curioso, que es que todos los medios, todos los partidos están en contra de mi ley. Pero es muy divertido verlo. Hay, hay entrevistas, escúchame, una entrevista que fue hasta tenía diría mala leche, donde le hicieron un ping-pong de preguntas y en una le dice, bueno. ¿Cuántas comisarías, o sea, cu cuántas, eh, eh, no sé cómo sería en español, pero bueno, no importa, en español, para España, pero cuántas comisarías hay en el distrito de Buenos Aires? Nadie sabe eso. Ningún candidato sabe eso. Lo mismo que yo te diga, a ver, de memoria, ¿cuántos alumnos morochos hay? Yo qué sé. Entonces, eh, eh, fueron bastante mala leche y lo están atacando por todos lados, pero también está bueno, también eso es bueno, porque pone, como yo decía antes, lo que se necesita es que la grieta esté donde tiene que estar. Claro, no, es, es lo que le pasa a Vox aquí, tío. Es tal cual, o sea, claro todos los partidos que, están en contra. Claro, que esté claro quiénes son aquello y quiénes son esto, entonces se pone un poco más clara la cosa, porque si no pensamos de que eh, uno es oposición al otro, que en el caso de España sería, creo que, corregime, el PP a Podemos o cosas así, en realidad no son oposición. Se no. votan las leyes en conjunto, se agarran de la manito. Entonces, está bueno ver la diferencia y eso es lo que está pasando actualmente. Sin embargo, mi ley sigue siendo el único candidato que tiene convocación real. O sea, que dice, voy a estar en tal lado y se viene un montón de gente a seguirlo. Es impresionante. Claro. Eso Así es como que, Macarena. Como la, Macarena eso es como Macarena Lona. Macarena Lona como abogado del Estado gana más que como política. Si se ha metido a política es porque tiene vocación de servicio. Es que nadie, nadie deja un trabajo que te pagan más para ganar menos. No tiene sentido. Sí. Bien. ¿Algo más que añadir? Pues que mi ley va a ganar. Mi ley decir que... Esto es para legisladores, es para renovar los asientos en las cámaras de legislación. Por lo tanto, no necesita ganar para entrar. Claro. Necesita sacar una cantidad de votos que sí. es muy probable que saque. Es muy probable que consiga y seguramente entre. A, lo, lo interesante sería que entre la segunda en la lista de ella, que es una, una mujer... A ver, de 18 tú, años la, era, ¿no? No, 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 esa no. La Vicky Villarroel. <laughs> eh, no, no, la 18 <laughs> años, no. Todo bien, digamos, le deseo lo mejor, pero no quiero tener legislador de 18 años. Eh, Vicky Villarroel es una mina que trabajó... A ver, cuando estuvo la dictadura militar en Argentina, que es lo mismo que pasó en España, tenías dos cosas los militares malos claramente pero había terrorismo del otro lado también ¿Sí? bueno ella fue una de las personas que condenó también el terrorismo en Argentina está mal visto eso por qué porque cuando decís, oh no porque entonces si vos estás de acuerdo con esto estás en contra del otro pues, no, no funciona así maduremos sí maduremos porque si no si yo estoy si yo digo que los nazis son malos no significa que esté con los aliados claro, claro. Maduremos, eh, porque si no, cada, cada persona que hay con los nazis son malos es, es comunista, porque los comunistas estaban en contra de los nazis Entonces, claro. por, por, con esa lógica estúpida. Entonces, nada, se la, la están persiguiendo y diciendo que era una, una apoyadora de la dictadura, que es que una, una mina que banca militar y genocidio. no Es impresionante lo, lo, la, la campaña que están haciendo y ella sería muy interesante que entre también en la cámara. Así que ojalá alcance mm. los dos. Eh, y les respondo una pregunta que están en un. En un Comentario ahí, Tipito, y esas mangas, es lo mejor que le pasó a la moda, gracias. Yo creo que Tipito se está preparando para la nueva película de Matrix. Está sí. ya, eh, ya preparándose así. O, Matrix o 4. Matrix 4, ¿habéis visto la imagen de Trinity con Neo en la moto? Sí, sí, sí. Es, eh, Neo, voy, a, voy aquí al supera A por Croquetas, ¿vale? M mm -hmm. Más o menos. Bueno, no, no lo vi. Sí. A ver si la, si la encuentras. Ver, lo digo está está, está? Car Carrie Atmos está un poquito desmejorada, un poquito. Bueno, vamos a poner. ¿No <laughs> la has visto? ponla, ponla eh, Miguel, ¿tienes el No bueno, eh, está bien. Es mucho tiempo, está bien. Sí, decía, está bien. sí. Que decía que vamos a. poner más audios, que la gente pide audios. Sí, sí, sí. Va ¿Qué hacemos? Audios o vas a poner la foto? No no no, a no, 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 no. Sí, vamos mandre, a poner mandre. audio. Venga, venga. venga, venga. Eh, a ver, eh, a ver. Buenas noches, cuatreros, ¿cómo estáis? Primero, Vicky, la camiseta, Ete, lo más. Un personaje increíble, maravilloso del mundo mundial. Por supuesto. Y para ti arriba la pregunta: ¿Qué te lleva la despedida de soltero de, de Raúl? Yo voy, ¿eh? Apúntame el primero, que voy, voy bajando ya para el sur. Hombre, eh, si Raúl se casa. Haremos una despedida de soltero. Lo que pasa es que todavía me claro. parece a mí que no se decide, ¿vale? David, Uf. dice, dice Fletets que te ha enviado Bizum, que lo leas, por favor. Eh, es imposible que me mandes Bizum porque Bizum no me funciona hasta el mes que viene. Con lo cual, no sé a quién le has hecho un Bizum, pero a mí no me has hecho ningún Bizum. Y si te has hecho Prime aquí, pues eh, Fletets, muchísimas gracias por hacerte Fletets. Y en el caso de que el Bizum fuera antes del día 15, pues muchísimas gracias por el bizum que me, que me mandaste el día, el día 15. Pero ya te digo, el otro día creo que, si has hecho un bizum el otro día, creo que probablemente te hayas equivocado de número de teléfono porque eh, llevo 15 días sin poder recibir ningún bizum, ¿vale? O sea, que probablemente a lo mejor quizás es posible que te hayas equivocado, ¿de acuerdo? De todas maneras, muchísimas gracias, ¿vale? Eh, Tipito se está preparando, bueno, John Wick, eh, es el cuatro de equipo de Morfeo, jaja, guapo. Bueno, lo de la despedida de soltero de, de Raúl, eh, lo, es que el otro día Raúl hizo cinco años con su churri. Y la Churi, como que le presionó un poco para ver si, si se iban a casar y tal. Y yo le dije que, coño, que si se van a casar, tenemos que hacer una despedida de soltero. Mais, si tú te vas a casar con Miguel, tendremos que hacer una despedida de soltero también. Sí. Claro, gracias, Howard claro. Carter. Gracias por suscribirte a play ¿Os vais a casar? ¿Hay planes de boda o no se puede hablar de eso? No hemos hablado nunca de casarnos. No, la verdad. O sea, pero tú, tú, tú eres consciente, Vicky, que cualquier día Miguel se te presenta ahí con un anillo medieval y te hace una. <laughs> Entra, entra una cabra con una cajita. Kazoski, <laughs> no, 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 no. muchísimas gracias por renovar tu suscripción. ¿Eh? Ahora, si algún día os casáis, sí. que sepáis que va a haber despedida de soltero en, eh, en Tenerife Que la haya, que la haya. ¿Que, que por, porque os vais de striptease. Pues mira tú qué cosa. Me estás, me estás, me estás amenazando con llevar a Miguel de striptease. Sí. Si quieres voy yo también, ¿sabes? No, tú no. Ay, ¿Tú bueno, pues eres? nada. A mí ¿Tú? esas cosas me dan igual, te lo digo. Eh, Luego eso no. no funciona. Bien, bien, ¿Cuánto bueno, puede eh. llegar a costarnos un striptease de cuechi largo? No sé, oh. Oye, ¿Para qué quieres ver eso? ¿No? no, yo no lo quiero, es para otro regalo. Pero cuántos donaciones? No, dos dos, dos superchats, tres. De yo, la única, yo la única despedida de soltero que he ido, acabamos borrachísimos jugando a juegos de rol. Vaya nerd. La despedida de soltero que yo tengo en mente no va a acabar así, Miguel. <risa> <risa> olvídate, ¿vale? Ol olvídate. La despedida de soltero que yo tengo en mente es una que probablemente haga que Vicky me odie para siempre. ¿Vale? Pero... Creo que será divertido y que merecerá la pena. ¿De acuerdo? Pues merecerá la pena que yo te odie para siempre. ¡Qué bien! <laughs> no, luego se te quitará el odio porque verás que en realidad era por tu bien para demostrarte que Miguel era un tío firme y que en ningún momento pensaba engañarte. <laughs> con... No, hombre, es broma, es broma, es broma, es broma. Bien, bueno, vamos a poner más. No, pero en serio, si os casáis, tenemos que hacer despedida de soltero, coño. Yo me acuerdo de la despedida de soltero, eh, en serio, se ha perdido eso de las despedidas de soltero ahora con la mierda esta que tenemos. Bien. A ver, yo te digo una cosa: a mí las despedidas de soltera me dan mucho cringe. Es que suelen ser un poco patetiquillas las de soltera. Las de solteras son un poco ridículas. Las mira, eh, la, las, las vascas van de despedidas solteras a Logroño y tú las ves por la calle Laurel con de además de estas que tienen pollas. nepes. Ahí mira, y... eh, esto es lo que yo recomiendo para despedida soltero, mira. A Ahora, ver, en un puente. A ver qué me andando. vas a poner ahí, No, no te preocupes, mira, salta el primero, está todo bien. Y eh, mira, mira esto. A ver. Mira. Hostia. Hostia, ha faltado nada, tío, para que cayera en lo alto del barco, eh. ¡Tío! ¡Qué fuerte! Ha faltado Dios nada, eh. Ha faltado nada. De ahí te vas creyendo, de ahí sos creyente. Ha, ha faltado También, nada, ¿eh? Lo que sea, la religión que esté más cerca. Ha faltado nada de nada. Yo voy, a, yo voy a decir una cosa que voy a conseguir que todos los animalistas me odien, pero a mí me gustaría mi expedia de soltero ir de caza. Bueno, yo tomo nota, Miguel. Tomo nota. Hay alguna perrera cerca en. <laughs> sí, sí hay. Eh, de caza de pensado... África, África, cazar leones. No, no yo, yo tenía no. pensado ir de caza. Pero si tú quieres otro tipo de caza, pues. Perdón, siguen con problemas con la frontera. ¿Podemos, podemos matar dos pájaros a un tiro, siendo problemas ¿Claro? con la frontera. ¿Con qué? Siendo problemas de frontera. No, 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 <laughs> no, 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 no. Venga, venga, no, no, no. por favor, por favor. Eh, pobre por favor. David, pobre David, por hay favor, que portarse por bien, no hay que ser bueno. Por favor, por favor. Eh, venga, vamos a poner otro audio. Buenas noches a todos, Presi, señorita alienada. Joven de la Pampa y señor del Logroño, aunque ya señor de Canarias, para, para muchos. Estaba pensando yo. Nos invaden los de abajo. En Francia llevan años, los de abajo. Y ya si te vas a Bélgica, pues flipas. Entonces, pues están. Y ya en Italia, pues no, no lo sé, pero debe ser, debe ser parecido. Entonces, mi pensamiento es, y ahora lo de Afganistán, como, como Guinda ya del pastel. ¿Qué no estarán planeando aquí una especie de primero toma de, de vamos, toma de terreno? de toda esta gentuza para luego ya una vez desde Kabul dirigir una nueva guerra santa o algo parecido ya la llamada a la yihad o cualquier mierda de estas para digamos invadir Europa o desestabilizar Europa porque a mí esto me huele a chamusquina y estoy ya hasta los huevos ya. ¡Viva bueno, España! ¡Diva! Lo siento mucho eh, pero este tema no lo voy a tratar aquí. Lo siento Bueno, yo, yo simplemente quiero decir una cosa Bien. nada más, no te voy a comprometer. no, porque... no, no, no. no. Y esto tiene mucho que ver, porque están por aquí que si el plan este con este nombre que no se puede decir en las plataformas, ya sabéis, sí. empieza por acá. Eh, todo este tipo de cosas, yo creo que son más bien el buenismo de los políticos. Exacto. O sea, tiene, tiene bastante más que ver, creo yo, ¿vale? Con la corrección política de los políticos, nunca mejor dicho. Yo, Porque cuando es... tú, cuando, cuando estas, estas tías eh, del gobierno este feminista de Suecia, no sé si era de Suecia, se sí, pues van sí. a un país de estos y se ponen el velo, eso es como. Bueno, a ver. Eh... ¿En serio? Voy a decirlo yo también sin comprometerte. Con muy no, buenas no, palabras. no, no, no. No lo vamos a tocar. No. Vale, pues ya está. Vale. Yo, en serio, no. la gente tiene que entenderlo. Eh, hay Igual, gente, vale. no, podemos hablar de que la toma de terrenos tiempo. en general, porque acá también sucede y no sí, tiene nada bueno, que ver pues, con religiones. Pues, bueno, la toma es, es como dijo los, Vicky. Perdón, los, vale. hay un segundito, que voy a... Hacer. Los pingüinos están llegando a la Antártida porque los pingüinos tienen como premisa que tienen que expandirse por todo el territorio posible y que todo el mundo sea pingüinil. Eso sí que es así. Y... Eh, Pinguafi, que era el presidente, bueno, el, el tirano que gobernaba en un país de pingüinos, dijo que nos conquistarían con los huevos de sus pingüinas. Pero en serio, que, que tío, que, que no. Vale, que no. con pingüinos ni, tampoco pi, vale. Ni pingüinos, ni unicornios, ni, vale, vale, ni de vale. nada de nada de nada. Yo, sinceramente... Hay bueno. gente que se enfadará o que no lo entenderá. Yo, La toma de terreno se suele si no dar, lo como, dijo lo Vicky. Mucho, como dijo Vicky, por buenismo políticos. Entonces, ¿qué pasa? Ponele. Acá sí te tiro una, pero que no tienen ningún problema ustedes. Los mapuches en Argentina, que ayer me mandaron un audio terrible, terrible, si quieren no paso, eh, de una persona que está escondida... O sea.. Se fue de su casa porque le entraron. Por si no saben, los mapuches acá son un grupo de aborígenes que en Chile son terroristas y en la Argentina están empezando y toman todos terrenos del sur y después los venden, pero los toman porque son tierras sagradas. Incluso hasta una fue muy graciosa. Eh, tienen una llamán que tiene visiones que dicen que cuál es la tierra que los ancestros querían y siempre buscan los lugares más turísticos. Eh. Claro. Tienen una puntería, la llaman. Bueno. Y entonces, eh, nada, la toma de terreno termina siendo apoyado por el partido oficialista, el partido opositor, porque el buenismo político es una política que se da para todos. Entonces, todos tienen miedo de decir, che, saquemos a la mierda a esa gente. Pero eso va, a ser, eso va a pasar en el mismo resultado siempre. Se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Y después va a ganar las elecciones uno que diga, che, sí, saquemos a la mierda a esa gente. Ese va a ganar. Porque la, la necesidad de la mano dura se va acumulando. El problema es que a medida que pasa más tiempo, más dura es la mano que empieza a pedir la gente. Entonces, capaz que no sé no que sea, saquemos a esa gente, capaz que sea, eliminemos a esa gente. Y ahí hay un problema. Porque ahí pasas al otro discurso, te vas a la mierda. Pero y eso, eso es, lo que, es que lo que denuncio yo y lo que digo que va a acabar pasando aquí, lamentablemente, ¿no? Y acabará sucediendo. El de Le cambio... Gracias por el super chat, eh, bueno, por el super share. Dice, buena gente, capitaliza un audio en 6504. Mirad, voy, quiero, voy a comentarlo una vez, ahora que estamos aquí, 1300 personas, lo voy a decir una vez y no, no voy a dar más aclaraciones porque, bueno, no veas cómo me han puesto los comentarios de YouTube y tal, que si una falta de respeto y tal. Mirad, eh, yo agradezco a todas las personas que me ven, yo os debo todo las personas que me veis no solo los que colaboráis económicamente os lo debo todo vale pero si después de lo que llevo pasando eh, y, de las, y de las constantes bloqueos y censuras que tengo la gente todavía no es consciente que estoy sufriendo un verdadero problema y hay gente que se me enfada o se me mosquea porque no toque ciertos temas o porque me cambio de plataforma si no lo entendéis todavía yo ya no puedo hacer nada a mí no me gusta estar con estas mierdas Siempre he dicho lo que me ha parecido, siempre he hecho lo que me ha parecido, pero una cosa es eh, decir lo que quiera y otra cosa es al final pegarme un tiro en el pie. Y si yo desaparezco, si yo desaparezco definitivamente, estoy completamente seguro que mucha de esa gente que está poniendo el grito en el cielo, que está diciendo que es una falta de respeto, que me cambie de plataforma o que no, o que no toque según qué tipo de temas, luego no va a venir a mi casa a mantenerme económicamente. Así que por favor, un poco de respeto. Tenéis que entender mi situación. Hemos llegado a este punto, es así, y no puedo hacer otra cosa. Lo siento mucho, pues no. Y tal, sabéis que tengo una plataforma con Raúl en la que vamos a emitir cosas sin censura, pero lamentablemente me tengo que ceñir a las normas comunitarias de estas plataformas, que son las que a día de hoy, gracias a las personas, me dan de comer y pueden hacer que esté aquí. Eh, dedicando las horas que hago y haciendo todos los directos que hago. Dicho esto, el que siga pensando que es una falta de respeto, o el que siga pensando que me estoy cachondeando de la gente, o el que siga pareciéndole mal, o el que me llame acobardado y tal, el problema no es mío, lo tenéis vosotros, sinceramente, de verdad. Dicho esto, concluyo porque en serio me, me estoy amargando, y 46 minutos y estoy hasta los cojones ya, en serio, vale. Bien. Sí, eh, si tuviese los, los comentarios que me dejaron cuando hice el vídeo, lo, lo hago que muy desagradable dando tantas explicaciones. Sí, cierto, lo hago muy desagradable dando tantas explicaciones. Ya no voy a dar las más. Dicho queda, se acabó. No voy a dar ni una explicación más, vale. Bien. Eh, ya está. Perfectamente. Eh, eh, dice, Capitaliza Audio terminado en 6504, 6504. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Si tuviese los comentarios que me dejaron a mí, algunos tontos con el vídeo que hice con lo que te pasó, fliparías. Y eh, lo, lo mismo que te son decir a ti, me lo están diciendo a mí también. Vale. Es un pues, mercenario, solo estás mirado por tus ingresos, que no sé qué. Dale, eso dale, a mí, ¿eh? a, a mí. Dale, dale. Sí, sí. Eh, vale. que la, la, me gustaría que todo el que dice eso, coja, se compre una webcam, se compre un micrófono y que lo haga él. No, 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 yo. En serio, de verdad no entiendo qué, qué falta de respeto ni que ocho cuarto. En serio, es que yo flipo muchas veces con la gente. En fin, muchas gracias a todos por comprenderlos. Hasta aquí se, se acabaron las explicaciones. Eh, ¿Queréis comentar algo más o ponemos otro audio? Ponemos ah, otro audio. Bien. Capitalizado. Eh, sí, es verdad, el 6504. Que a mí no me gusta estar así, en serio, es verdad. Estoy hasta los cojones, pero es que no puedo hacer otra cosa. Hi, hi. Buenas noches, gente. David, en primer lugar, enhorabuena por recuperar tu página de Facebook. Gracias. Ahora que está Tipito y Alienada, ¿sabéis algo de la nueva serie que van a hacer de he -Man? Esta vez sí, he un reboot ¿Otra? en Netflix. Y para Alienada, ¿has visto algo de las nuevas series que van a hacer o que ya han hecho de Warhammer 40.000? Una de ellas hecha por el señor Tar Harakowski, este del Primark. Y una última cosa. Jaracazú. Bien, ¿le has ocupado la casa al Nóminas? <risa> <risa> al Nóminas lo tengo de bufón. Le, <laughs> Dios mío, le, le, la le casa llamo de Diondo. las humedades, la casa de las humedades del Nóminas, qué grande. Le llamo, le llamo a Ediondo y me trae la, la comida cuando le toca la campana. <laughs> Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, eh, bueno sí, a ver, se, van a ser una. Gima? van a ser un reboot de He-Man pero en, como en 3D, eh, como para niños, ¿vale? En principio yo he visto el trailer está, parece que está bien, parece que es, eh, es gracioso, es simpático me gusta, pero no lo sé, habrá que verlo. Y luego ¿qué más preguntabas? Sobre la serie, una serie de Henry Tartakovsky eh, tar, eh, sí, Tartakovsky de, de animación la verdad que no tengo ni idea, no he visto nada. ¿Y qué más me habías dicho? Eh, Otra cosa más que preguntó no me acuerdo eh, no, te ha preguntado esto sobre la serie y ha dicho lo del nóminas. Eh, ya está, ah, pues ya está, tipito, ¿tú has visto el tráiler nuevo de He-Man? Sí, me, me, me pareció, es eh, para chico, para, para niños. O sea, niño eh, no eh, hay más libertad, supongo, no es, no es por, por parecer hipócrita de que a Kevin Smith te mete un paro en el culo de estos, no, pero hay más libertad. Y me pareció algo simpático, aunque no tiene nada que ver con He-Man pero Eso. que es cierto, si él podía usar la palabra, la, la espada. Para empoderar al tigre y darle poderes al tigre, ahora como que extendieron eso y le da poder a sus amigos. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Ahora, ¿Sí? Claro, son como los Power Rangers ahora. Sí, son como los Power Rangers. Yo tengo que hacerme amigo de he ¿Sí? poderes, claro, poderes que el poder Y le apunta y, y transforma a su amiguita en una super guerrera, por ejemplo. Sí, hay a otros más. Ah, Está qué guay. guay ¿eh? Pero, pero es, es muy infantilito, ¿eh? Te lo digo. Pero luego. Es, es, es super Luego le retira el poder. Sí, no después, pero, pero tiene igual algunos chistecitos a mí. En el trailer hay uno que me gustó mucho que decía, eh, no podemos pasar por este campo de fuerza porque es una magia muy extraña y vos ves que el, el otro pasa caminando y, dice, sí. y pasan todos caminando y la mira, soy la que sabe de esto, porque nadie hace caso y pasa ella. Me pareció <laughs> tonto, sí. pero está también más divertido. Yo qué sé, no, no, no le doy mucha, mucha importancia, me parece que está bien. No, sí, no, tampoco sí. tiene que cumplir en muchos ámbitos. Lo único pero, que, sí. que me dio risa es que las piernitas de he es como que faltó el día del gimnasio de piernas. Sí son así. El torso así, es gigante. Y un torso así, y así sí. Bueno, bueno, no pasa Simpático. nada. O sea, no pasa nada, o sea, es un pati corto, todos no podemos tener las piernas largas, o sea, es lo que hay. Es así. Bueno, pues vamos a poner otro audio. Que dice por aquí Jimán comunista redistribuyendo el poder. Me ha Pero ahora por qué tanto confino? ¿Por qué se ha dado ahora tanto? Ahora no, con... nosotros tenemos el poder. A ver, bueno, no yo, sé, creo, yo creo, yo creo que no tiene Netflix, ideas. Porque Netflix no. tiene los derechos, David. No por eso, a ver, yo creo que de un tiempo a esta parte se han quedado sin ideas y si os dais cuenta, casi sí. todas las modas que están viniendo no. son reciclaje de cosas que ya había. Eso es lo que me hay, llama los hay, hay dos fenómenos. Uno es como dice tal cual, eh, eh, hay más dinero, o sea, es más fácil hacer dinero agarrando un, un producto viejo y haciendo un reboot que creando sí. algo nuevo. Entonces hay más dinero en los reboots que en otra cosa, pues ya tenés un público cautivo. Y después hay una parte política también, que no, no es en este caso, en el caso de la otra serie que hay una cosa de destruir lo existente, como tirar el castillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en vez de hacer series nuevas, agarran series viejas y, y las hacen feministas, queer y toda la bola. De todas maneras, ¿vieron el tráiler de Queer Patrol? Eh, Todavía, sí. o sea, sí, he visto el tráiler, pero tengo, no sé dame, qué dame, dame un inciso, a ver, eh, hay que apuntar, aparte del podo que está capitalizado, también sí, el de Buena Verde. Lo he, he apuntado aquí, lo tengo apuntado aquí. Vale, vale. Os voy, a os voy a poner esto, ¿vale? Simplemente para que sepáis este. ¿Vale? Ay, eh, vi, de man No binario, dice: cuando te consideras no binario, cate eh, categorizas a todo el mundo en dos tipos, binario y no binario, creando un sistema binario que te convierte en binario. Otra vez. Hasta la próxima, <laughs> amigos. Me encantan las lecciones de He-Man. Siempre Las la de esqueletro, a mí eh, me encanta. Hecho, se, pusieron moda, se pusieron de moda las de esqueletro ahora. Ay, que que viene Keleto? y te cuenta datos que son returbios. Re <laughs> y se va. Pero ahora te voy a buscar un par. Eso mismo. Ay, qué bueno. Bien, vamos a poner un audio, un audio de Fury que está capitalizado. Hola, David, Hola. alienada, logroño señor, y tipito, enojado, eh, voy a hacer un audio corto, pero largo al mismo tiempo. Y nada, solo quería saber qué opináis de que Argelia haya roto relaciones con Marruecos y ah, vaya sí, a montar sí. el gasoducto directamente a España, lo cual facilitaría las relaciones entre España y Argelia y fastidiaría a Marruecos. Quizás nos podríamos agarrar a eso para aliarnos con Argelia y fastidiar juntos a Marruecos. Sería genial, ¿verdad? ¿Y para qué te quieres aliar con bueno. Argelia? Si nos causa unos problemas similares a los que nos causamos. Sí, pero causa si Marruecos. está ahí, está ahí. A ver, yo, ¿por qué no ser aliados de eso? Están ahí. A ver, yo, yo, lo que dije, yo cuando comenté esta noticia lo que dije es lo siguiente. Cuando veas a tu enemigo hacer estupideces, no le detengas. A España le viene de puñetera madre. He rectificado a tiempo para no fastidiar a David con la palabra. Le viene de puñetera madre que dos enemigos, uno que tiene pretensiones territoriales sobre Baleares y el otro que las tiene sobre Ceuta, Melilla y Canarias, sean de palos entre ellos. Qué maravilla, ojalá. Sí, pero el problema, da... el problema es que si, si tiene tratos comerciales y tiene un socio preferente con el enemigo de nuestro vecino, nuestro vecino nos va a joder más todavía. ¿O no? Dejarles que se peguen entre ellos. ¿Cómo que no? Coño, después ent... sí, sí, sí. de lo que pasó en Ceuta, ¿tú, ¿tú crees que nosotros tenemos suficiente fuerza internacional o autoridad para, para controlar las supuestas... No, o las, eh... yo, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que no medimos, que nos pongamos así. ¡Ah! No, no. Vale, dale, vale. dale. Esa, esa, no, esa, pero es que... Comparto, ¿no? comparto, ¿no? comparto, ¿no? ¿no? comparto uno bien boludo, mira. Ahí, ahí está. Mira dice los, los códigos de barra no leen la parte negra leen la parte blanca <laughs> y, se <lleva risa> a, y se va y se va pero es cierto así que nada es, son todos hechos estúpidos pero que están bien en general son bastante turbios es uno bastante light like. bien, bien bien gracias Skeletor sabéis lo que tendría que hacer sabéis lo que tendría que hacer España tú sabes cuando hay cuando hay dos, dos borrachos ahí te voy a partir la cara pues lo que tiene que hacer España es ponerse por ahí ¡Uy, lo que te ha dicho! A mí eso no me lo dice. Uh, Las drogas no arruinan no. tu vida. Los test de droga arruinan tu vida. <risa> Pero <risa> le falta algún mensaje rollo hasta siempre, amigo. ¿O algo así, sí, Antilu me pide que ni se va corriendo. A hasta, 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 que la próxima, hasta la próxima, amigo. Exactamente, hasta la próxima, amigos. No, no, me mola es más lindo. lo de Skeleton. Me a mí también, es genial. No, mira, mira, mira. Por ejemplo, y recuerden, amigos, lo único que quieren las mujeres es todo y nada. En diferentes momentos, pero al mismo tiempo. A veces uh -huh. y nunca, pero siempre. Hasta la próxima, amigos. Sí. Tengo este es un represivo re para ustedes. Tengo este es un represivo re para. Este es buenísimo. A ver. 1950. 1990 está más cerca que el 2050. <laughs> eh, eh, uf, <laughs> <laughs> es preocupante, ¿eh? es preocupante, Hostia. es preocupante, sí, sí. Es, es preocupante. <laughs> dos jóvenes? ¿Cómo están? Veamos con el, au el audio capitalizado de podo Acabo de morir por hola David Fiera, hola Tipito enojado, Puma, hola Arianada Leona. Y hola, Miguel. ¿Que eres un mastodonte? <laughs> nada, quería comentaros que, como Eso ya sabéis, yo legal, tengo contactos en el mundo de la animación <laughs> y quería pasaros con, pues, con unos amigos que, que tienen una opinión sobre lo que dice de Teresa Rodríguez. Te paso. A ver. Hola, soy Bob Esponja y no me ha gustado nada el ninguneo que ha he hecho Teresa Rodríguez a tres. mejillas! <laughs> ¡Eso <laughs> es rotante y estupidez y estupidez! ¡Soy un experto! Yo solo llamo para decir que me gusta el programa, me encanta. Pero bueno, qué, soy Calamardo. Hola, yo soy yo soy tu y quería decir que mi personaje animado favorito del consultorio es David. David, soy Plankton. ¿Cuándo vamos a conquistar España y hacer la competencia la burbe, a la Burger King, Burger con un serranito? Bueno, esto es lo que os quería comentar y bueno nada, comentaros que. A mí, personalmente, lo de, de sonido me parece una estupidez más que nada porque yo todas las series que hago y hago muchísimas al mismo tiempo, son para niñas, para niñas muy pequeñas. Y para, la práctica totalidad de los personajes eh, son niñas y, y los, únicos personajes, los, los únicos personajes masculinos que hay son puramente estereotipados, como ha dicho Tipito enojado. Muy buenas noches y buenas ¿Se ha cortado? Te, te vas a ahogar, podo, o sea, te vas a ahogar. Bueno, ¿no? Tengo más. Hoy, hoy estoy esqueleto, tengo dos más para ustedes. Para a este ver, partido. venga, ¿Más? dale, dale. A, Gracias, a ver, miedo me da el esqueletón, eh. Miedo me da el esqueleto. Bueno, este, este es muy el bueno. El de barra no me ha molado mucho. Eh? La orina y el sudor tienen casi la misma composición química. <laughs> eh, la orina y, y qué? El sudor, ver, o sea que. Ya nos estamos haciendo, este haciendo es de sudor de la orina Y este, este sí viene, disturbing fact. Si una lesbiana puede usar un dildo y seguir siendo eh, lesbiana eh, y, no, y no volverse heterosexual, pero. entonces una heterosexual puede usar un dildo y no volverse gay. Sí, pero es totalmente cierto. Es totalmente no, bueno, cierto. Bien, no. Hombre, si lo usa consigo mismo, raro. Hombre, en YouTube hay precedentes ya. O sea, <laughs> eh, claro, claro. A ver, pero es raro, pero, yo no sé si por ahí no hay. Oye, raro, no, eh, yo creo que hay un tabú con la parte de atrás del hombre. O sea, que tú te guste estimularte la parte de atrás del hombre no significa que tú no seas heterosexual, tío. Que no, tío, coño, que no. En serio, de verdad, tío. En serio, de verdad. Que no tiene nada que ver, tío. De verdad. Acá hay, eso, uno, eh. acá hay uno un poco esc escatológico, ¿está todo bien? Sí, eh, con caca bien. Cuando sí, vos sí, decís caca tu boca hace el mismo movimiento que cuando tu culo la larga. Se me cae un mito, David. No, no se te tiene que caer ningún mito. Yo no hago esas cosas. Pero en serio, no tiene nada que ver. En serio, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. En fin, confieso que pregrabo las voces de varias series antes de ponerlas en manos de los actores del doblaje. Sí, sí. Bien, se ve bien, bien se ve bien, se ve bien. Eh, en serio, de verdad es un, un o sea es como que si me tocas ahí atrás me siento ya que mi virilidad y mi heterosexualidad están en peligro no tiene nada que ver o sea a ti es te, que eh, la, 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 la mierda es es... de la heterosexualidad había es un fraude cállate <laughs> tío <laughs> tí, cállate cafecito que eres muy joven y no sabes eso, dónde va dónde cafecito no, cállate no, no, sab que eres muy no joven. sabes no, no sabes dónde va a acabar tu barco estas Pero cosas... Bien, este, te trayendo el largo Y ayer tú dijiste eh, en off the record que quizás eh, con alguien que se autopercibiera no me hagas hablar, ¿vale? Vamos no, a ver. Es que aquí aquí debate... muy no, 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 no. todos eh, y luego madre mía, madre mía. Este, este debate se está dando por culpa de moderneces como la democracia. Eso, <laughs> eso que estás diciendo, David, es una barbaridad. Pero ¿qué dice, claro. dice sinvergüenza? El Todos los más joven de los, de los libertarios, ya cuenta con estas cosas nuevas, ideas nuevas de la democracia y eso, el más joven de los libertarios. Sí. <laughs> sí. Tengo sí. uno que es muy, muy turbio. Venga, pero muy dale, turbio. dale. A ver, compadre, no, no, voy a decir, eh, si te estás viendo el espejo y tenés tu pene en la mano, la única cosa que puede tocar tu pene en el reflejo es tu pene. Eh, sí, sí. No puedes tocar no ninguna otra cosa. Con tu pene no puedes tocar el reflejo de ninguna otra parte de tu cuerpo que no sea tu pene. ¿Verdad? Claro. Con el pene no puedes tocar la otra parte de. ¿Y qué? No, ¿Qué? nada. Es que, es que siempre, no sé, no sé qué lo está intentando hacer, pero les cuento que, que nada. Datos, no, no sé. datos perturbadores de Skeletor, me gustan. Yo, no, yo me estoy lavando las manos, es ¿eh? Skeletornoso. Bien, bien, Va vamos a dejar a Skeletor, que es una persona con poca grasa corporal y <laughs> sí. no sé ¿qué, qué, qué, qué le pasa. Ha perdido los tendones, el colágeno. Es... Tenemos otro audio capitalizado de Boina Verde, vamos a ponerlo. Hola, buenas noches a los cuatro. Mira, Hola. como el tema con David está muy jodido en Twitch... Vamos a tocar otro tema. ¿Qué os parece que mañana el Mr. Ibai va a transmitir en directo el partido de fútbol del Paris Saint-Germain contra el Teams? Eso es Tela Marinera. Tela Marinera es ¿eh? por primera vez en Twitch. ¿Qué os parece? Mira, quiero contestar. Sí yo lo primero, quiero decir una cosa antes que lo digas tú, eh, mañana se hace millonario venga, o más eso, eso de entrada, pero bien, quiero decir una cosa a mí, Ibai, no me cae bien no me parece un tío que me caiga bien no me, no me hacen gracia las cosas que dice eh, me parece un en fin, progre, yo qué sé, me da igual pero, aquí estoy con él aquí le apoyo, le apoyo completamente, hay que destruir a la televisión y él, pues lo está haciendo bastante bien la verdad, las cosas como son así que, pa'lante, muy bien todo mi apoyo. Eh, bueno, yo lo que tengo que decir que me parece muy bien, porque creo que esto es lo que tienen que hacer los grandes youtubers. Yo creo que, lo, que todos estos grandes youtubers y grandes eh, streamers deberían de dar un paso adelante y empezar a, 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 a crear y a ser verdadera competencia para los medios tradicionales de comunicación. Porque creo que sería muy positivo, sinceramente. Entonces, a mí me parece genial que compita con la televisión. Sí que es verdad que se ha asociado con Piqué. Mañana eso lo va a ver. Yo no sé si se van a colapsar los servidores de Twitch. O sea, probablemente se colapsen los servidores de Twitch. Pero mañana va a ganar un pastizal y ese tío creo que va a hacer una cosa sin precedentes y me parece que es brutal. Otra cosa muy distinta es que sean progre y lo que a mí me pueda caer o me deje de caer. Que eso es completamente indiferente con lo que. No, yo con, con Piqué lo que... no puedo. A Piqué eh, lo tengo cruzadísimo. O sea, yo, yo a Piqué lo admiro, pero porque es el marido de Shakira, tío. Y, y Shakira siempre fue mi amor platónico de chaval, entonces es como que es, 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 es para mí en ese sentido un ídolo, ¿no? Eh, ¿Tienes algo que decir, tipito? No. ¿No? <laughs> ¿No? Sorpresivamente, sorpresivamente un argentino no tiene nada que agregar. Pero tipito se que siente estamos... sexy con, con las mangas. Sí, yo obviamente. Pero no, 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 estaba buscando nada más que más datos esturbios de, de esqueletos. Encontré uno que decía que en la misma clase de piel que compone tu boca también compone el agujero de tu ano. Ah. Eh, a ver, A ver, a ver, a ver lo que dicen aquí. Dice, otro mito de David al suelo. Con todo lo que ha defraudado Hacienda, esa pareja de Shakira y el Piqué, súper fan de que Shakira haya defraudado Hacienda. Pero, ¿qué me estás contando? Si yo estoy super en contra de fan. los impuestos. A mí, su todo el mundo que fan. defraude a Hacienda para super mí es un fan. ídolo. ¿Qué cojones? A día, de, a día de hoy, eh, a día de hoy eh, cuanto más impuestos pagues, más estás favoreciendo a que se joda el país, ¿vale? Exactamente. Que... Cuanto más impuestos pagas, más dinero tiene Irene Montero a su disposición. Tengo un debate interesante para ustedes, ¿eh? si les gusta la, la idea. Una persona me pregunta, en, en, varias veces me han preguntado esto, pero si yo cobro planes sociales o ayudas del gobierno y todo lo demás, estaría recuperando algo de lo que pierden impuestos, ¿no es cierto? Entonces sí. yo le planteo a él que, o a ella, porque no importa, que es una inmoralidad a mi forma de pensar, ¿sí? Que es participar del sistema al cual nos estamos oponiendo. Pero que a mí me parece que lo correcto es evadir impuestos. O sea, que es. Antes de que salga de vos, porque cuando cuando pagas impuestos estás poniendo lo tuyo, en vez de vivir de la del otro. ¿Ustedes qué opinan? Un, por ejemplo, un liberal puede aprovecharse del sistema cobrando, eh, recibiendo las dádivas del estado lo que sea, ya que paga impuestos o al hacerlo deja de ser liberal. Yo creo que yo creo que o sea, puede, tú, a ver, yo creo que tú puedes tener. Eh, un pensamiento de cómo debería ser tu país idílico, pero si eres consciente del país en el que vives y tienes pleno derecho, como cualquier otro ciudadano, a recibir algún tipo de ayuda, no creo que recibir esa ayuda te vaya a dejar de, de convertir en un, en un liberal. Vamos, quiero pensar que es así, no sé vosotros. O sea, ya ahí luego estaría el tema de la moral y de la ética y tal, pero bueno, al final... Pienso yo que recuperar parte de lo que te han quitado. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Yo, yo, lógicamente, uso la sanidad pública porque no tengo para pagarme. Bueno, podría, podría. Pero bueno, que yo use la, la sanidad pública cuando yo estoy a favor de la sanidad privada más un hipócrita. No, porque me están obligando a pagarla. Yo ya la he pagado. Entonces, ese es el punto, que, que si te obligan a pagar algo y estás pagando impuestos de forma coactiva porque el Estado se reserva el monopolio de la violencia para obligarte a pagar impuestos, que por cierto son confiscatorios, contradiciendo el artículo 31 de la Constitución, tú estás en tu derecho a cobrar cualquier cosa pública porque tú tan obligado a pagarlo. Claro. Okay. O sea, yo ¿No, Pero no te, pienso... te parece como ser, eh, A ver, por ejemplo, yo no lo, no lo haría ni de forma privada ni de forma pública. Ni de forma pública tampoco puedo porque mi gobierno en particular sería un festín si descubre que yo cobro algún plan social, por ejemplo. Entonces ni siquiera les daría el gusto, pero, pero tampoco lo hago por razones personales. ¿sí? A, a mí ver. me parece que es un poco de hipocresía. Entonces, si tú eres, por ejemplo, anarcocapitalista y obedeces las leyes, eres un hipócrita. No, Si tú eres anarcocapitalista, creo que puedes hacer lo que quieras. <laughs> no, porque tienes que obedecer las leyes. No, porque ¿tú eres si tú eres, eres anarcocapitalista, puedes estar cobrando todos los planes sociales para defautear al Estado. Claro, claro. Ay, pero, 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 pero obedeces a las leyes, obedeces las leyes, no eres anarquista. Vamos a ver. Las leyes. Entonces, David. Es hipocresía eso. Yo creo que una cosa es. Tu estado idílico de lo que te gustaría que fuera tu país y otra cosa. Bueno, pero, pero que para, 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 para. para. que el anarcocapitalista no es que no cree en las leyes, perdón. No ah, cree en bueno, no, 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 no. no anarcocapitalista no, 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 te... anarco no, no cree que debe haber un Estado y cree que el Estado lo está. Ser, pero no, pero no, es que, no, no, no que no crean en la ley. No, sí, si creen en la ley. Creen en la ley que ellos tengan de acuerdo con otras personas en su No, O el claro, evidentemente. No creen en el Estado, no quieren un Estado, pero sin embargo obedecen a este Estado y obedecen las leyes que hay en un pero estado no nos meten en la en la Me van a, me van a claro, la cárcel. Pero, pero lo obedeces cree... o no lo obedeces. y ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que no, la pero si yo no estoy diciendo nada, estoy defendiendo que no es hipocresía, que ah, es poder, vale, vale, vale. que, a ver, es que no creo que no se me está entendiendo, que creo, que creo que, que, no, creo que, que tú, tu estado idílico puede ser de cierta manera, pero si eres consciente del estado en el que vives, el aprovecharte o el sacar beneficio, o el acatar eh, las normas de ese Estado, no creo que te conviertan en una persona hipócrita, ni que sea una falta de moralidad. Eso es lo no, que hay. Bueno, hay normas del Estado que son compatibles con las leyes que nosotros tenemos y si que es naturales. Nosotros, ponele, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, son todas cosas que las tenemos sin necesidad de que un Estado venga a decirnos, che, tenés que hacer esto. A ver, eh, ¿por qué Cafecito ha podido sacar un clip si yo he desactivado los clips del canal? No lo entiendo. Y tenía que ser Cafecito, tenía que ser Cafecito. Eh, bueno, el Cafecito, eh, yo lo siento, pero tú ayer dijiste que si en un día malo te pillaba, te ibas con una persona que se autopercibiera mujer, aunque tuviera tres piernas. No, pero ¿por qué revelas detalles que te ha dicho en privado? Hombre, porque está porque está ahí tocándome los bemoles, entonces yo soy así. El chaval tiene no, que aprender. No se ve, ¿vale? esta, esta serpiente la tapo y... No. El chaval, el chaval sí, tiene que aprender. Verdad. Eso es cierto y no me digas que no es cierto porque tengo testigos y estaba la gente en el Discord, ¿vale? Sí, sí, eso es muy feo. Pero que me esté puede, él haciéndome eso ahí, eh, no es feo, ¿verdad? A yo, bien, bien, bien. Sí, sí, voy, bien. A, voy a dar mi opinión de lo que acabamos de decir. Sí, 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 sí. Yo, 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 estoy, yo estoy absolutamente en contra de muchísimas trabas burocráticas, eh, bandos municipales y, y leyes que se han ido aplicando en España. Me parece que nos tienen demasiado controlados. Y luego hay muchas leyes que directamente me parecen injustas. Como la ley antihombre, voy a llamarla así porque de todo saber que se puede decir o no en, en Twitch. Ya sabéis a qué ley me refiero. Entonces, eso quiere decir que yo no debo acatar las leyes, pero es que si nos ponemos así, eh, nadie va a estar de acuerdo con todas las leyes y al final nadie va a acatar ninguna ley, que es lo que hemos visto que ha ocurrido con los políticos de Cataluña. Yo claro. creo en la, igual, en, la igualdad, en la igualdad entre la ley. Creo que tiene que aplicar para todos. Entonces, si una ley es injusta, lo que hay que hacer es o eliminarla o derogarla por otra ley más justa, pero cumpliendo con los mecanismos legales. Porque de lo contrario, si cada uno se rigese por lo que considera conveniente, imaginad la que podría, lo que podría pasar aquí en, en cualquier comunidad realmente. Sí, pero vamos, yo creo que se puede llamar ley integral violencia de género. Creo que no, con eso no hay ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, por no si acaso, bien. pero... pero no bien, bien, si, esa, de, hecho, esa, de hecho, esa ley me parece la peor de todas las que se han aprobado desde la constitución del 29 de diciembre del 78. Pero con diferencia la peor ley. Es la más injusta de todas las que hemos tenido. Totalmente. Bien. Bueno, vamos a poner otro audio. La gente está pidiendo audios. Eh, vamos allá. Buenas noches, chicos. A claro. ver, es que me han mandado un... Bueno, lo he visto en el, en el Face. El partido Prume, partido musulmanes en España, que se presenta a las elecciones municipales en cinco ciudades. Granada, Zaragoza, Murcia, Alicante y Gerona. También en Sevilla y Valencia. ¿Qué opináis de, de este tema? Me parece genial, maravilloso, sublime. Ponemos otro... Sí, yo quiero, espera, déjame responder a Food que dice 6 de diciembre del 78, no la ley eh, cuando estaba pensada para entrar en vigor, iba a ser el 28 de diciembre y no la sacaron ese día porque la gente se iba a tomar a coña porque era el día de los santos inocentes y lo aplazaron un día. Entonces, con la Constitución, la Carta Magna entra en vigor, es el 29 de diciembre del 78. Bien, venga, ¿listo ya? Ponemos otro audio. Sí. Venga. Buenas tardes y o noches. Para. David Santos, una lenada, Miguel y el señor Tipito enojado. Por cierto, esta tenía que hacerle dos, co dos cosas, bueno, tenía que las dos cosas. La primera, me había salido en la semana un, uno de los consultorios viejos en los cuales David y Tipito se burlaban de, de Miguel porque hablaban sobre la guerra de Yugoslavia y les quiero, y les quiero decir que... mi actual Pareja la conseguí fue por hablarle de historia y hablarle sobre cosas anti-progress. Y la segunda cosa es: ¿cuál es su videojuego favorito? Da David no entra en la pregunta porque ya sabemos que es Age of Empire. Gracias. Ah, y que Dios los bendiga. Dios te bendiga, amigo. Bien, 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 bien. Bueno, muchas gracias. Yo acá tengo una captura justo de mi juego favorito. <risa> <risa> No, en serio, claro. pero eh, lo, lo estoy pasando mal. En serio, yo no puedo vivir así. Os lo digo de verdad. No puedo vivir yo, yo así. Sé, yo Mina, sé. siete gracias por renovar la suscripción. Y Granaina, casi es así. En serio, lo estoy pasando mal. O sea. No se puede vivir así, eh, mordiéndote la, la lengua y no hablando de según qué tipo de temas. Estoy muy cansado, en serio, de verdad. Es que si hubiera sido uno, si hubiera sido una suspensión, pues, bueno, pero es que son dos ya. O sea, son dos, tío. Es alucinante. En, en un mes. Y yo espero que, que me quiten por lo menos una suspensión. En fin, soy buena gente, amigo. Soy buena gente. Gracias, 2JPAC por eh, renovar tu suscripción. Pero bueno, lo importante de esto es que, eh, Fiori, gracias por suscribirte también. Lo importante de esto es que. A partir del mes que viene haremos directos en la plataforma de este V, únicos y exclusivos allí, sin ningún tipo de censura. Entonces, la cosa está así. Voy a tener que ceñirme aquí escrupulosamente a las normas comunitarias y luego, pues donde pueda hablar libremente, hablaré libremente. ¿Vale? Bien. Eh, Casi muchísimas gracias por ese pedazo de. Por ese pedazo. Si sí, esta gente se ríe de mí, sois así, en serio. Muchísimas sí. gracias por ese pedazo de, de, de Mirchers. Además, yo en YouTube, con los superchats, gano más que aquí. Con, con un directo, obviamente, pero es que quiero recuperar. Ya se presentó hace años en Granada y en Asturias. Sí, bueno, este tema lo intentaremos tratar, ¿vale? Lo, este tema lo, puedo, lo podremos tratar en YouTube sin ningún tipo de problema, a colación del audio que nos han mandado. Si te parece, pues lo emplazamos para mañana. Eh, para el equipo F y ahí lo podemos tratar sin ningún tipo de problema. Paradójicamente, al final creo que en YouTube como que hay un poco más de libertad que aquí, cuando yo creía que era justamente todo lo contrario. Bueno, era tenemos el hija. nivel 2 nivel del tren del hype y nos quedan 15 minutos. ¿Qué mejor para acabar el directo de Twitch que haciendo un nivel 5? Yo lo dejo ahí en serio. ¿Para qué queréis los bits? Si eso caduca. Eh, el dinero para en las los bits, eso de se devalúan, tío es ah, mentira, bueno. mentira Bien, vale, vamos a poner más audios o tenéis algo más que decir. Me, pero me ha gustado ese meme, tipito de sí, nada <laughs> yo lo voy a lo encontré, yo lo no, a. Lo hizo, lo encontré por ahí <laughs> sí, no lo hiciste tú ahora sí, no, sí. yo lo voy a, ah, no. de forma muy sutil y muy breve, yo suelo decir que la izquierda es tonta porque trae a esta gente pensando que les van a votar y luego hacen sus partidos, ya está eh, Sí. Yo lo he dicho hace mucho tiempo, están metiendo una especie de caballo de Troya político aquí y obviamente creen que, que van a tener más votantes y no van a tener más votantes. Van a tener otro partido con el que van a competir. Acá lo están llamando, acá dan todo, como ya te dije, están todos preocupados por mi ley y todos los medios lo llaman igual, la antipolítica. Ajá. El tipo es, el tipo es candidato. No, el otro, la... día, el otro día leí yo un artículo en Twitch eh, de Lo País, periódico de aquí, de España, super progre vale llamándole el país, trumpista no el país llamándole a a mi ley llamándole eh, al arco libertario trampista una maravilla, una sí. maravilla no, aquí derecha. aquí aquí lo de trumpista lo utiliza la izquierda como poco no, menos no, que, que defensor que del austriaco de bigote que se han es llamado ayuso sí. han llamado vascal a Orban ahora a Milay a mí me llaman trampista eh, es, es, que, es verdad, es verdad eh, pero tú es sí eres verdad. trampista a ver realmente lo que hacen es como un, un saco donde metemos todo lo que no nos gusta y el saco se llama extrema derecha sí el ah, hombre de paja ver. ya lo conocemos sí. todo totalmente Bien. gracias eh, alguien se ha hecho aquí a renovar su suscripción ha sido Magodario muchísimas gracias no vamos a llegar al nivel 5 el tren de Jaime un ratito ¿No Lamento, esta vez me, me tengo que retirar porque tengo una charla TED ¿Una claro. qué? ¿En serio? Uh -huh. ¿Una qué tienes? Vas a dar una charla TED. Sí. ¡Guau! Wow, no me lo puedo creer. Así que me tengo que ir un ratito. ¿Una Ostra. charla TED? Uh -huh. sobre, sobre cómo hackear el sistema democrático que tenemos. No sé si. Creo que obviamente la gente va a tener más expectativas porque el título es un toque clickbait. Pero, no. <laughs> pero bueno. ¿Pero qué la vas a dar online? O sí, o online. El... Es para, oh, para bueno. Perú. A ver, yo, yo, yo he pensado una cosa. Tengo, tengo una idea de negocio. No sé, a ver cómo vosotros, cómo lo podéis ver. Ahora, o sea, XZ, tengo que aclararlo porque, porque TED tiene tiene copyright. Son dos XZ. Ah, vale vale, vale, vale. O sea, alquilar un plan. Alquilar un palacio de congresos en algún punto de España y traer a, a toda esta gente de Argentina y a todos los de España de aquí y, y cobrar allí entrada bien fuerte. Eh, ¿Cómo veríais eso? ¿Un gran congreso mega facher mundial? ¿Primer congreso de youtuber facher? ¿Sabéis lo que, lo que probé el otro día? El otro día me invitaron a, a Río Cuarto a un evento y organizaron todo ello. Yo no organicé nada. Y, y me pusieron. Esto estaba, estaba en un bar donde había una mesa. Con dos sillas altas y toda la gente sentada hablando. Y nunca había hecho este formato. A mí me gusta mucho el formato pregunta y respuesta porque me parece que el hecho de verte en persona te da la oportunidad de poder tratar un tema de una manera que no podrías tratarla de, de otra manera. Y me, me encantó el formato, me pareció algo buenísimo. Y si lo quieren, si pruébenlo. Eh, es algo, pero de verdad, está, es, es increíble. Toda gente comiendo y ustedes respondiendo preguntas a la gente o tomando, en realidad están todos tomando alcohol. Y eso ayuda un montón. <laughs> y, y nada, me pareció un formato, pero, pero increíble, increíble, mucho mejor que una charla, mucho mejor que 10.000 cosas, porque además se termina mezclando con un stand-up, jodés con la gente, buenísimo. Se fue el tren para siempre. No, es un buen formato. Yo he en un par de charlas así también y la verdad que eh, está bien. Sí. Además, eh, Raúl y yo tenemos un objetivo este año de ir a algún sitio y dar charlas así, del tipo así también, y tal, presencial. Y nosotros también dijimos que con el lobby también deberíamos de hacer algún lobby así, guay, ¿no? En fin, pero bueno, todo se, se irá viendo. Bueno, se ha ido el tren, amigos. Ha sido un mal día. Ha sido una apuesta errónea, definitivamente. <laughs> haber hecho el directo aquí. Pero, ¿por qué? No, pasa, no, no? no hay, no hay la de la la errónea. De... derrotas, hay victorias parciales y hay victorias totales. Sí, ¿En más? serio? No, te lo digo de verdad. Hoy he hecho una carta muy emotiva en mi, en mi página de Facebook y digo precisamente eso: que cuando, a pesar de que a veces eh, parece que te pasan cosas negativas, esas cosas negativas luego desenlazan en, en cosas más positivas que han pasado gracias a esas cosas negativas, ¿no? Entonces, al final, eh, creo que, que de lo malo hay que sacar también cosas buenas que no, 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 tienen que crecer. No, que, a, a, somos 1.300 personas. O estamos sea, bien, estamos bien, estamos bien. 1.300 personas aquí. Y Borja, gracias por renovar tu suscripción. Eh, bueno, quedan diez minutitos. Tenemos dos audios capitalizados, uno acabado. Pero de... Miguel quiere decir algo. Dale, Miguel. Sí. A ver, yo lo que quiero decir es que cuando me empezaron a, cuando empecé a sufrir lo que le está pasando a David, sí que es cierto que, que caí en picado luego el número de... de visitas, dejé de crecer y tal. Pero la comunidad que se quedó conmigo se volcó muchísimo más y empezaron a tener un trato mucho más cercano hacia mí y empezaron a escribirme mucho más. Y a darme muestras de apoyo mayores. Exacto. Y entonces, eh, al final tú tienes que sacar una lectura. Sí, bueno, ahora mmm, me han cortado las alas, no voy a seguir creciendo de la misma manera, pero la gente que se ha quedado a mi lado es gente que me apoya de verdad. Y yo te lo digo, a mí la lectura que, que saco es que eso fue un filtro de, de seguidores. No, y, sí. y estoy contento la comunidad no, no, que sí. tengo yo lo comenté lo comenté ayer en un directo que yo ya soy consciente de que yo ya no tengo que centrarme en crecer ya es imposible yo lo que tengo que hacer ahora es mantener a la gente que, que tengo y la comunidad que tengo es imposible tal y como están las cosas ahora y con lo que yo hago y digo es imposible que yo crezca entonces sí. tengo que mantener tengo que mantener y tengo que mimar a la gente que son mis suscriptores y mis miembros y toda esa gente porque es imposible ahora mismo tal y como Pero están no, no. Bueno, mimas a tu miembro yo sí los mimo mucho si estoy aquí todo bien. el día esclavizado. Pero más todavía, bien. más aún. O sea, más aún, más. Bien, bien. No, no, por importante, tener un miembro mimado. Claro, yo. me lo, El mío me lo maltrato bastante. Pero. <laughs> lo de los demás, lo, los. Eh, sí, a mí me gusta maltratármelo. <laughs> Eh, sí, hay gente, lo, hay gente que él, se Hay gente que Él se censura en el baño. Claro, sí. claro, claro, claro. O sea, es en plan sádico ahí, te salen heridas y todo, sí, es algo así. Bien, en fin. Vamos a <laughs> Nos <risa> ha pasado a todos, pero en la adolescencia. Claro, ¿no? cuando usas sí, el guante sí. de jardinería para ¿En la martes? adolescencia? Claro, la, en la adolescencia uno descubre, y, hostia, esto es, esto es genial, como no, no se poco se, habla, poco se habla que las manos de hombres de verdad con callos hacen mucho daño, poco se sí. habla de eso. Bien, vamos. Sí, eh, tenéis que, que decirle a los hombres con callos que dejen de mimarte. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, vamos a poner otro audio de Eva, que estaba capitalizado. Eva Teniente, te lo dije. Hola, buenas noches David. Eh, buenas noches a Vicky, se buenas noches nuestro. Miguel, buenas noches. ¿Se ha cortado? Sí, se sí. veía, se veía bien, eh. Se veía viendo ahí. Sí, sí, espérate, espérate, a veces se corta. Hola, buenas noches, David. Eh, buenas noches a Vicky. A ver, eh, dame, se corta. Dame, dame, dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Ya te están llamando? No, 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 un segundo, un segundo. Bien. Dame un momento. ¿Acercar el celular al teléfono? No, no, ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿Al teléfono, al el, no el, el no micrófono? No pasa nada. Hola, buenas noches, David. Eh, buenas noches a Vicky, buenas noches, Miguel, buenas noches, eh, Tipito. Eh, Qué guapa. Mi buenas recomendación noches. es eh, que de vez en cuando hagas un, un directo solo para miembros. Y ahí... Mm, Ahí puedes desplayarte y decir lo que te salga de los cataercios. Sí, eh, Eva, lo comenté. A partir de ahora voy a hacer los miércoles un consultorio solo para miembros del canal, suscriptores y tal, ¿vale? A partir de los miércoles voy a hacerlo así: uno para vosotros, donde estaremos ocultos ahí y podré hablar y expresarme y decir las cosas. Es que, ¿no sabéis lo complicado que es? Querer decir algo y tener que estar procesando las palabras que vas a decir. Claro, o sea, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es, que es lo peor de todo? ¿eh? No, no, es muchas complicado. veces muchas veces hablando yo con Vicky nos ponemos a hablar en código sin darnos cuenta. Sí. No, en serio, pero es muy complicado porque yo muchas veces quiero decir algo, sé exactamente lo que quiero decir. Y sí, estoy... me imagino cómo debe ser, ¿no? El águila roja ha entrado a la base. El águila roja ha entrado a la base. Sí, sí, sí. Pásame sí, 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 el, sí, el sí. azúcar, boluda. Pásame el azúcar, gracias. voy a hablar bien? No, bueno. Sí, 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 sí. Eh, ten cuidado pero muchas, veces, muchas veces decimos, decimos no por nepe. Sí. O sea, estamos hablando y decimos las palabras de internet y eso no puede ser. Estamos, sí. Hablamos como deficientes a veces. ¿vale? Sí, pero sin querer, sin querer sin además. Querer. Sí, 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 sí. El, el rey es, lo, lo divertido es que nosotros tenemos que hablar en clave, que no podemos hablar de un montón de temas, pero el otro día pille una publicidad de YouTube a una secta. ¿Cómo te quedas? No jodas. ¿En serio? Sí, señor. Una publicidad de YouTube que me salió a mí. Me salió una publicidad de una página que es una secta de anunnakis y reptilianos. Ah. Pero esta gente y te, lo hace metes, te metes y es una secta con cursos de estos de hacer, pues, como las sectas de rollo piramidal y toda esta mierda. ¿Qué vídeo estabas viendo, Vicky? Mira, me están saliendo cosas esotéricas últimamente por ver eh, teorías de Evangelion. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, me sale en cada cosa esotérica que me quedo loquísima. Digo, vamos a ver, que la gente que ve Evangelion no creo que vea estas cosas. A lo mejor sí, vete tú a saber. El tema eh, es que, demencio, ap ¿no? sí. aparte de, de, de las depilaciones de, de... ñocos, <risa> <¿Nocos>? <risa> también hay un montón de, de vídeos de verdadero maltrato animal, peleas de grones en Estados Unidos. Y eso está todo perfectamente monetizado, pero luego a nosotros nos tiran vídeos. Claro, sí, claro. bueno, si es que es brutal, ¿no? Es brutal. En fin, pero bueno, que yo no tengo nada en contra de las depilaciones de ñocos, ¿eh? soy muy fan. Bueno, yo <laughs> les, les leo la descripción del video que subí de la entrevista con la chica que vendía que vivía de OnlyF. Sí. Eh, que es un para. Yo los racista? llamo solo ventiladores. ¿Cómo? Que OnlyF yo les llamo solo ventiladores. Solo me que la verdad, OnlyFans. Uy, soy un pajero. Bueno, el, el video se llama: eh, Mira, el video se llama, en vez de poner entrevista con una actriz de, se llama Cómo ganar miles de dólares al mes, clickbait, <laughs> y la descripción es: eh, Yamila se dedica a vender fotos y videos de anatomía humana con fines científicos, según el Conicet Argentino. Su investigación científica es tan importante que hombres de todo el mundo han decidido financiarla y así han logrado construir un salario de miles de dólares al mes. Uh -huh. Uh -huh. Me, me Emprende, gusta. Emprendedora. Me gusta. Lo de los fines científicos me gusta. Es genial. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eso lo uso hace un montón. Eso cuando pedí algunas selfies desnuda a alguna mujer, le decía, me mandas una para fines científicos. <laughs> claro, claro. Bien, sí. bien. Es eso. Bueno, vamos a poner otro audio capitalizado antes de irnos ya para el canal de Vicky, que es de una chica que está aquí. Hola. Buenas noches a los cuatro. Sois todos unos claro. cracks. Quería darle mucho ánimo a David porque es muy duro que jueguen con el trabajo de uno y pedir un poco de comprensión a todos porque lo único que quiere es poder trabajar y poder expresarse y si no hay libertad porque todas las redes son progres, pues habrá que hacer un esfuerzo. Un abrazo para todos. Es que no, no, no. yo creo que es sencillo y que es normal. O sea, no me parece que sea una falta de respeto. Ni yo muchas veces me quedo flipado, en serio, te lo digo de verdad, ¿eh? <laughs> Hay gente que cualquier cosa te, te vienen y te pone. O sea, ayer cuando conté la anécdota esta de, de, de lo que. De, de mi viaje a Ibiza, de que yo me había quedado 15 días en, en la casa de una chica ah, que, sí, que, sí, que sí. estaba liada con mi amigo. Hoy me da por mirar el, el, el WhatsApp de los consultorios y hay un, una, una señora poniéndome a parir. Sí, 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 sí. Que si sí, soy sí, un vi. sinvergüenza, que si me tengo que quitar la careta, que, 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 que falta de respeto. Pero, o sea, yo, o sea, yo muchas veces digo, pero ¿qué, qué, qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, es que digas lo que digas, hagas lo que hagas y si comentes lo que comentes, alguien se va a ofender siempre. Sí, el problema pero... aquí es si nos estamos siempre quejando sobre los ofendiditos, sobre la cultura de la cancelación, los progres y todas estas personas que usan la ofensa para poder eh, para poder obtener beneficios y para poder victimizarse, no seáis iguales. No seáis en serio, iguales. En serio, o sea, o sea, una persona que me sigue, que tiene mensajes anteriores de oh eres genial, eres no sé qué, cuento eso y ya soy un sinvergüenza. Claro, el, el, el tema también es que a veces la gente eh, olvida que cuando contamos una anécdota de la juventud, precisamente, juventud. O sea, yo con 18 años no hacía lo mismo que ahora con 30. Eh, Miguel, yo tengo 37 años y si mañana tengo la oportunidad de acoplarme en la casa de una amiga, de un amigo mío en Ibiza, 15 días, me acoplo allí sin pensarlo. Bien, bueno, cada uno es como es, pero sí, sí, a, lo que, a lo que voy. Sí, sí, pero vamos, del tirón, me acoplo allí, pero muy fuertemente, ¿eh? súper acoplado allí, vamos. Bien. Claro. Y es respetable cada uno que haga lo que quiera. Claro, claro, sí, sí, es cierto, es cierto. O sea, yo creo que no hay ningún problema por eso. En fin, bueno, vamos a ir haciendo el trasvase. Nos vamos para Vicky, ¿dónde lo vas a emitir? En... en mi canal secundario lo pongo aquí en el chat, que ya Le lo tenía duf. preparado. David, eso eh, ser un gorra. Bueno, ya, ¿y qué hago? Viviza está caro. En pleno David tiene un puñetero don que, que, que le, le, tiene aquí el ojo izquierdo ti, 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 y cuando aparece un hater identifica el comentario pi, 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 y lo lee. David, Mamá, perdón, no, su no, no Subís un video y hay un montón de comentarios positivos, pero vos te que dice: ¿Quién es este, pero tú? dices: ¿Qué te pasa, Gil? Sí, <laughs> hay dicen, un montón de comentarios mí, positivos. ¿Sabes cuál es el comentario negativo que me hacen más a mí? No sé por qué YouTube lleva todo el rato recomendándome este canal ah, de mierda. Eso, vamos, en todos los vídeos, 40 tengo así. Y es como, pues... Te quejas, te a ti por lo menos te recomiendan a mí, ¿no? Bueno. No, no, yo no me ofendo. Yo no me... Es que una cosa es... Creo que, creo que tenéis un concepto muy equivocado, ¿eh? Una cosa es que yo conteste a la gente y otra cosa muy distinta que yo me ofendo. Yo duermo bien después. Pero hay gente que te dice algo y si tú le contestas como que te reprochan que tú les contestes. Entonces, ¿esto qué se supone que es? Como la atracción está donde yo me disfrazo de payaso, me subo en una plataforma y tenéis que tirar pelotas, a ver si me tiráis dentro del agua y encima pongo mi mejor sonrisa. No, amigos. En fin, nos vamos para el canal de Vicky. Me voy a poner otra vez, ¿vale? Este directo, gracias CJ, eh, CJDLE por renovar tu suscripción a Amazon Prime. Muchísimas gracias. Os doy a todos las bendiciones, Fashe, por si se me ha pasado a alguien que haya renovado y no lo he visto. Este directo lo voy a colgar y lo tendréis en el canal secundario de YouTube para que todo el mundo queda, quede contento con esto, ¿vale? Va a poder estar allí. Aquí, no. Allí, sí, ¿vale? Me parece una falta de respeto que lo quites de Twitch y lo pongas en el canal secundario de YouTube. Lo siento, amigos, soy así. Un todo eso, todas mis pocas funcionan así. Bienvenido. Bien, bien. ¿Y, ¿y no te insultan, Tipito? No. Al principio me dijeron, hey, no puedo verlo, espera hasta que se suba. Claro. ¿Ya está? Che, viste, es cierto. No, a ver, ¿cuál es la <laughs> diferencia? Yo en vivo tenés más... Por ejemplo, las pocas duran más en vivo, hay hay, hay hay contenido exclusivo, hay un montón de cosas que son diferentes a verlo en YouTube. Esa es la única diferencia. Pero, a ver, todo viene. Yo Anoche subí 6 podcast junto a YouTube. Y ahora yeah. yo estoy al día. Ya me olvidé. Yeah. Nos vamos para el canal de Vicky. Muchas gracias a todos. No voy a poner las tortugas aquí porque vaya que Twitch se mosquee también con las tortugas. Sí, <laughs> sí, sí. Cuidado con las tortugas. ¿eh? Cuidado con las tortugas porque las tortugas es explícito. Voy a hacer, voy a hacer un, un esto de las tortugas, pero le voy a poner píxeles, ¿vale? Sí, sí, eh, eh, le voy a poner píxeles, sí. Esperemos, esperemos, esperemos que me quiten una suspensión, por lo menos de las dos que tengo y... Prometo que hablaremos de más cosas aquí. Vale, venga, nos vamos para YouTube. Chao, adiós. Chao chicos, adiós. adiós. Venga, imaginaos, imaginaos a las tortugas. Tin, 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 tin. Oh, 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 oh. Adiós. Nos vemos.